difícil de explicar. No es un mito ni una ilusión, es mucho más. Puede animarte a volar y hasta la vida cambiar. Llena de inmensa alegría el corazón para soñar. Es amor en su máxima expresión. Es la vida en su máxima expresión. Bajo todo punto de vista, acá y en la China. Es amor en su máxima expresión. Máxima expresión. Muy buenas, ¿cómo están? Dios les bendiga, che. Bienvenidos al mes de diciembre y al último tramito del show radial de Máxima Expresión año 2020. ¿Cómo están? Los extrañamos, che, la semana pasada. No. ¿Eh? ¿Cómo que no? No. Sí, estábamos tan tristes. Nadie extrañó a nadie. ¿Cómo que no? No mientamos. Ellos nos extrañaron y nosotros a ellos. Esto es una comunidad, Luca. Somos un grupo. Entonces, obviamente el amor prima. ¿Qué? Acá hay alguien de la comunidad que se quiere salir. Está agotado, Lucas, está agotado. Nos quedan los últimos cartuchos, Lucas. Sí, Era el último. Nos queda, mirá, para el jueves que viene, sí. Que es el despertar. Sí. El siguiente y ya, listo. Dos cartuchitos nos quedan. Dos más. Dos cartuchitos. Así que a todos aquellos que decían, sí. ¿Hasta cuándo? Porque hay gente que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y otros, ¿hasta cuándo? Claro. Para los que dicen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el otro jueves. Sí. Y que van a ser dos especiales, ¿eh? Sí. Que vamos a tener en el show radial de Máxima Expresión con un despertar nacional y un despertar Sudamérica. Uh-huh. En los últimos dos jueves de Máxima Expresión, que va a estar impresionante, che. Bueno. Bueno, lindo, ¿no? Sí. Mismo horario, mismo... Siempre lo mismo. Aquí sí. Estamos, señoras y señores, transmitiendo desde Buenos Aires, República Argentina, como lo hemos hecho en esta temporada 2020, sí. Desde las 3 de la tarde, horario de Argentina, hasta las, quién sabe, ¿no? Cinco y media, no más de eso. No más de 2 horas y media puede durar un show radial, señoras y señores. Bueno, aunque hoy hay programas radiales de 3 horas, 4... Pero no nos da el cuerpo a nosotros. No, es que ya fue. Viste que antes el horario, el noticiero tenía una hora. Sí. Era de 1 a 2, sí. O de 12 a 1. Sí. Después con todo esto del prime time, no sé qué, viste que se fue extendiendo y ahora tener noticiero de 2 horas y media. Todo ha cambiado, Lucas. Todo ha cambiado. ¿Eso sabes desde cuándo, no? No. Desde que hubo el primer tsunami y la tierra se corrió de eje. Son los energéticos. Tal cual. Desde ese momento todo cambió. Bueno, también hay cosas que antes eran muy extensas y ahora se resuelven en un minuto. Fíjate, sí. Instagram. Che, hablando de Instagram, ¿cómo andamos en Instagram? Ya fue Instagram, se bajaron todos. No. Sí. Se fueron todos, olvídate. Chau, dice. Sí. No, teníamos 2000 y piquito, ¿no? 2.596 seguidores en Instagram. Sí. Mirá, 4 más hoy y cerramos. Me gustan los números redondos. 2.600. Dale, redondea con nosotros. Máxima Expresión Oficial es la manera en que nos encontrás en Insta, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer para Insta? ¿Algo habrá que hacer este mes de diciembre? Sí, algo podríamos hacer. Algo se nos va a ocurrir. Hay un par de videitos lindos que tenemos ahí para subir en el Insta, ¿no? Sí. Ahora podremos hacer un super Insta. Momento Instagram, ¿tendremos hoy? Bueno. Pasa que tiene que ser algo así más caserito, ¿no? Instagram también te limita.
Sí, obvio, todo es cortito, todo es chiquito. Sí, sí, y te observa y te escucha. Todos. Porque yo la otra vez estaba hablando por privado con una persona y me bloqueó el mensaje. Y yo no estaba diciendo nada, y no era mensaje dice privado. Instagram, a mí estas conversaciones no me gustan. Claro, pero es privado, señor Instagram, ¿qué me tiene que venir a bloquear? Entonces no es privado, me está leyendo Olvídate, lo que yo escribo. Nada de lo que tenga que ver con las redes sociales es privado, nada. Entonces, olvídense, están todos espiados, por la duda le aviso, amigos, amigas, no sean tan cándidos, Sí, no sean cándidos. No sé, yo te segundeo. Pero no sé, Cándidos, Lucas, inocentones, no. ¿Entendés? Muy creídos, porfiados en algunos casos también. Entonces, No, porque iba a decir una palabra, pero no sé si vale. Y bueno, capaz que digo cualquier cosa. No, bueno, mejor no. Pero que empieza con Pam. No, déjalo ahí. Bueno. Muchas de las, o casi todas las aplicaciones que uno pone en el celular, no sabes si hay un chino atrás espiándote. Todas. O un mismo compatriota, o gente del norte, quién sabe, ¿no es cierto? Pero ya lo anticiparon los Simpsons. ¿Te acordás en el capítulo que Bart se pone una ¿cómo se dice? Lo que cuelga en la ropa. Una percha en la cabeza y que estaba como paranoico. Sí. Y viste, ya te vaticinaba. Sí. Está bien. ¿Qué más tiene Instagram que es todo cortito, así rápido? Los textos no pueden ser largos. No. De ninguna manera. Instagram no es para ir a leer algo. No. Los videitos, un minuto, ya sabemos. Las historias, que son 15 segundos. 15 segundos, Lucas. ¿Querés hacer un reel? ¿A cuánto es lo máximo? 30 segundos lo máximo. ¿Nosotros metimos una canción en un reel de 30 segundos? Mirá vos, ¿cómo hicimos eso? Tremendo. Hay que pensarse canciones de 30 de segundos. De 30 segundos, sí. Bueno, no, la verdad que la vida por Instagram... No, es muy fugaz. Por lo menos para nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y o sea, y la historia te dura así nada. ¿Cuánto dura una historia? Un día. Un día, 24 horas. Sí. 24 horas y ya fue tu historia. Mirá vos, porque lo que te está metiendo en la cabeza eso, si vos querés ponerte analítico, es que tu historia no vale nada. 24 horas. 24 horas. ¿Qué historias tenés? Nada, 24 horas. Bueno, está la historia destacada. ¿Eh? Está la historia destacada también. ¿Qué es eso? No sé, pero lo dije acá y yo me quise hacer. ¿Qué es historia destacada? Que queda guardada tu historia en tu bio. Mirá vos. Mirá todos los términos que hay que aprenderse. Y nuestros amigos y la señora... Y el señor que está ahí del otro lado del show radial dice... ¿Qué? Claro, ¿no? ¿Qué me importa? También. tenemos un oyente típico de Máxima Expresión que tiene arremangados los pantalones. Olvídate. Al lado del termo del mate ahí, tomándose unos ricos verdes. Ahí en la fresca. Sí, poniendo la radio, en algunos casos radio online directamente. Sí, sí, sí. En otros casos a través de alguna emisora amiga que nos retransmite. Y está diciendo... ¿Qué me importa? La pata en la palangana con agua fría. De la misma agua agarra un jarrito, se echa en la cabeza para refrescarse. No, se toma no. un amargo caliente con una malla y así, apoyado a una rodilla. Así, sí, sí. Sobre una de las rodillas va la mano así, ¿no? ¿Sí? Con el mate. Sí. En la otra, así, en la pava. Porque ni un termo, la pava, así, a las brasas. Negra por el hollín. Pero qué lindo. Ay, me encanta. Tengo ganas de tomar un mate así. Acá yo tengo uno. Riquito. No, los tuyos son feos, Luca. No. Perdóname, Luca. Somos hermanos y tenemos la libertad de decirnos la verdad. Hoy traje torta para convidarte. ¿Querés? ¿Torta de qué? Torta de avena. De avena, almendra y pasas. Qué rico, Luca. Le puse pasas. Que son caras las pasas. Comé ahora. ¿Qué hice pensando en vos? Horrible esa porquería. Mirá, es tremenda, a ver. Mirá lo que es. Oh. Ya la pinta, ya. Acá se me quemó, pero... Ya la pinta, eso... Es tremendo. Eso tiene un color que parece más cuando sale que cuando entra, pero... No, qué ordinario que sos. Qué ordinario, mirá. En esta también se me quemó. No. Ah, era de acá. ¿Ves? Un espanto, dale, es tremendo. Ya fue. Listo, gracias, Luquita. Horrible eso. De hecho, te pido sacarlo de las cámaras. No. Hablando de cámaras, señoras y señores, estamos transmitiendo el show radial a través de nuestro Facebook Live. Nos encontrás en esa red social como Máxima Expresión. Esa es nuestra fanpage, a la cual, por supuesto, te invitamos a suscribirte, adherirte, ponerle un me gusta, quedarte enganchado, porque de esa manera estamos en conexión, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no olviden que estamos transmitiendo a través de nuestra radio online, www.mcnargentina.com.
Ahí no solamente vas a escuchar el programa de Máxima Expresión todos los jueves, sino que las 24 horas del día, todos los días, está funcionando una linda compañía para vos, ¿eh? Sí. Música que inspira, mensajes que bendicen, no te lo pierdas. Y ya que estás metido ahí en la página Máxima Expresión, perdón, mcnargentina.com, sí. Hay algo nuevo ahí que pusieron acá los chicos. Mirá vos qué lindo, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Cómo es la tecnología? Que viste que ahora para congregarnos en nuestras iglesias, por protocolo vos tenés que anotarte, porque no se puede tener más de un determinado número de gente en los auditorios, ¿no es cierto? Depende qué auditorio. Sí, depende si van a hacerle culto a Dios o a un ídolo del fútbol, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, pero dejando esas cosas a un lado, no porque no me interesen, sino porque ahora no tengo ganas de engranarme. Sí. En las reuniones donde queremos juntarnos a alabar y adorar a Dios, te ponen un número, un cupo. Sí. Entonces, ¿qué hacen las iglesias hoy? Protocolo, vos te tenés que anotar antes. Sí. Ahí está el servicio del WhatsApp, de una líder de la iglesia, de un ministro, de la portera que ahora se tuvo que acostumbrar a los tiempos tecnológicos. Exactamente, ¿no que vos cierto? La ves con la pistola en la mano. Exacto. Sí. La pistola nos referimos a la que toma la temperatura, ¿no? Exactamente. Aunque hay porteras de iglesias que tienen todo también tipo de pistolas. Porque están en barrios picantes, ¿no? Sí, pero ahora como que tomó más autoridad la del portero o portera, ¿viste? Ya ahora sí, sí se pone delante. No pasás. Antes me decían, ah, hermano, correte. Ahora no, no. Y esta, olvídate. Están en sí, su salsa. Se cree de la federal. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Pero lo que les quería contar es que mira vos cómo se puso moderno nuestro MCN Argentina. Sí. Que si querés venir a compartir una reunión con nosotros en nuestra casa MCN, ahora podés reservar tu lugar, anotarte, ¿no?, para estar dentro del cupo, directamente por la página mcnargentina.com. Uh-huh. Entrás y ahí mismo, muy práctico, está la manera en que vos pones tu nombre, ya te guardan el lugar, cuántos son, con cuántos vas a ir, Lucas, la próxima reunión. Claro, con dos, con tres, con cuatro, pones ahí, somos cuatro. Sí. Vos le hablás a la máquina, ¿no? Sí. Decirle, somos cuatro, son mi familia. Señorita, escúcheme. Escúcheme, señorita, somos cuatro. Y él te recepciona. Hermana Google. Claro, sí. ¿Quién, cómo tenemos nosotros ahí en MCN Argentina? El programita ese, ¿cómo es? ¿Es propio o es de un...? ¿O es robado? ¿Es de una plataforma? Ah, todavía. Es de Google, por eso me imaginé. Todavía no es nuestro. Claro, que la gente va a decir, la hermana Google ya me anotó, sí, ¿eh? Sí. Escribile a la hermana Google o la hermana Gu. Si tienes confianza. ¡Qué lindo! Entonces vos ahí ya reservás tu lugar. Sí. Es como cuando ibas a ir al cine, ¿te acordás antes? Y en vez de que te atienda un ser humano, ibas al... ¿cómo es? Al dispenser. ¿Cómo es? Al dispenser. ¿Cómo es? No, a la pantalla ahí. Y bueno. ¿Qué? El dispenser es para tomar agua, Lucas. No, porque yo me acerco a la pantalla y digo, dispenser. Entonces ahí empiezo a pedir. Bueno, ¿y te acordás que vos elegías la silla? Sí. Elegías qué películas quería ver. Si querías la de 3D o la normal. Sí. Si querías subtitulada o traducida. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Mirá vos, yo miraba eso cuando iba al cine antes y decía, ¡oh, qué bárbaro! Mirá qué lindo sería un día en la iglesia tener algo así. Ya tenemos, mirá. Sí. mcnargentina.com, podés elegir tu silla. ¿Eso se puede o no? Sí, sí, sí. No, elegir la silla no. ¿Y por qué no? Yo quiero elegir la silla. La silla y la fila se puede. No, porque pusieron una... No, se puede. Vos llegás y le decís, yo tenía reservada la silla 15, fila B. Bueno, te dice Fabián, que te atiende en la puerta. Te lleva y dice... 1, 2, 3, 4, 15 acá. Y la fila, ahí está. Y ojo, porque Fabián es de pocas pulgas. Claro, es acá, te dije. Claro, exactamente. No, pero yo quiero acá. Y te agarra del hombro y te sienta así. Ay, qué lindo. Es hermoso. Gracias, hermano. Claro, sí, sí, sí. De la mano de Fabián no te olvidás. Por una semana. Sí, pero qué lindo. Vos mirá cómo son las cosas si mi mamá estuviera, Lucas. Sí. Si el viejo estuviera, diría, ¿cómo es esto de ir a la iglesia y tengo que pasar por Google? Tengo que sacar un número. Sí. Claro, ¿qué es esto? Qué bueno, tremendo. Así estamos, señores. Es lo que nos tocó vivir en esta época. Qué loco, ¿no? Sí, no, qué año tan loco, che.
Qué cosa de locos. Porque viste que ahora es que uno va llegando al final del año, empieza a sacar las conclusiones. Pero hoy no tengo ganas. Listo, no te la remo, ¿eh? Vas a sacar con algo, no te la voy a remar. No, no, quería decirte que sí. No quiero entrar en esa melanco. Porque encima este año fue... ¿Fue qué? Y fue triste, ¿viste? Complicado. Depende. Sí, ya sé, depende, pero en general. Hay gente que, por ejemplo, estar encerrado le pareció lo más... Pero esa gente necesita administración. Pero fue una cosa terrible. Otra gente como yo la pasamos bárbaro. Pero vos sos especial, Lucas. Yo encerrado de casa. En el primer momento de caos no le abría a nadie. Te atendía de la ventana. Decía, de lejos. Sí, de lejos, sí, era techista. Vos pasabas por mi casa y yo te decía... Fuera. De la ventana, no pisaba. 2 metros. Claro, sí. Tenía un... ¿Cómo es ese apuntador con láser? Ajá. Que el alcance que tiene 1.5 metros. Bueno, hasta ahí, donde está el lumbre. Ahí nomás. Y entonces yo tenía el aerosol ese desinfectante antibacterial. Sí. Si por esas cosas tenías que entrar a mi casa, tenía el coso para limpiarte los pies, dejaba la zapatilla afuera, te rociaba con todo el coso, te lavaba las manos y después de eso capaz que hablábamos. Qué bárbaro, muy asustado, Lucas. Y mucha gente ha estado así al principio, ¿no? Asustado, ¿no? Era a propósito para que nadie venga a mi casa. Bueno, pero más allá de todo eso, veníamos hablando de cómo son las cosas ahora para ir a la iglesia. Ah, sí. Para tener tu momento de reunión con los hermanos y adorar al Señor que tanto extrañábamos, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto que hay que hacerlo con todas las medidas. Obviamente que es para cuidarnos entre todos y eso está bien. Pero a la vez uno no deja de observar qué cosas, ¿no? ¿Quién lo diría? Uh-huh. ¿Quién lo diría estar adentro de la iglesia con las bocas tapadas? Espantoso. ¿No? ¿Quién lo diría que el horario de las reuniones tiene que acotarse? ¿Te acordás cuando antes, quién lo frenaba el pastor? Empezaba a predicar, no paraba más. No, bueno, pero en la iglesia estamos contentos. Los que somos de MCN estamos felices. Bueno, pero ahora... Hay que ajustarse a los protocolos, ¿no es cierto? Y nunca faltan los hermanos que les cuesta ajustarse a las cosas, ¿no es cierto? Sí. Pero hay que hacerlo porque si no, no podemos tener esas reuniones. Claro, si vos tenés una reunión de 1 hora, no va a caer tarde. No, oh, obviamente. Pero uno pensaba eso, ¿no es cierto? Sí. Uno decía, bueno, ya que tenemos un tiempo tan acotado para la reunión y ya se avisó por las redes sociales... Se avisó por los grupos de WhatsApp. Sí. Ya se le ha informado al pueblo hermoso del Señor que la reunión es cortita y que para llegar hay, por disposición, 15 minutos previos para que la gente pueda llegar. Uh-huh. ¿No? Tenés 15 minutos para ingresar a la sala, ya sentarte y esperar que puntual empiece el culto. Vos sabés que dentro de todo, en esta cuestión, está bueno ordenarse. Sí, por porque supuesto. Porque en cuántos lugares, no digo que en todos, debe haber gente que siempre fue muy ordenada, puntual y organizada. Pero en cuántas iglesias, eso siempre fue un despiole, ¿no? Sí. Que la gente llegaba tarde, que estamos a la mitad del culto y van cayendo los hermanos. Algunos a la mitad de una prédica ya, ¿viste? Falta de respeto, ya es cualquier Totalmente. Cosa. Ya es cualquier cosa. Bueno, y tal vez estas situaciones ayudan a ordenarse. Uh-huh. Entonces, ¿qué pensó uno, Lucas? ¿Qué pensó? ¿Qué pensó uno, amigos, que nos están recibiendo? Uno pensó, hoy sí, la gente se va a ordenar porque va a aprovechar, ya que tenemos solo 1 hora de culto. En algunos distritos solo 1 hora y media, que un poquito más, está bueno. Lo vamos a aprovechar, los hermanos van a venir temprano, seguramente a la hora que se los citó van a estar. No. No, bache. No, en muchos lugares, algunos sí, sí, y los felicitamos. En otros nos han llegado reportes, no. No. La gente llega igual a la hora que se le cante. Ocurre. Bueno, sí. Luca, bueno. Y en el medio del culto llega y hermano, nos quedan 15 minutos nomás. Y bueno, para la gloria del Señor llegué. ¡Qué bárbaro! Tal cual. Yo creo que habría que preparar a los que están en la puerta, sí, a la gente así. ¿Viste? Cuando le toma la temperatura, decir 47, no entra. Bien. Para hacerlo asustar un rato. No, pero lo peor de todo es que si encima que llega como 1 hora tarde, sí, se enoja.
Encima si se no, enoja. Si no lo deja entrar, sí. Yo creo que tendría que decirle 47. Sí. La persona va a decir, yo tengo 47. No, el pastor que está recaliente, que llegues a esta hora, no puede ser. Sinvergüenza. A vos te parece, Luke. Sí. Qué bárbaro. Pero de todos modos no deja de ser curioso todas las cosas que hoy hay que andar haciendo para tener culto. ¿Quién lo diría, no? Uh-huh. Me lo hubieras contado hace 2 años, no te lo creía. Sí. Subir al altar y ver a mis compañeros de música que se tienen que poner también el barbijo, a menos que haya lugares donde hay bastante distancia, ¿no? Como también uno puede ver hoy en día iglesias que no le dan mucha bolilla. Bueno, no quiero decir nada. No vamos a decir nada. Pero sería bueno recomendarle a todos, che, cuídense, sean organizados, ordenados, ¿no es cierto? Sí. No, bueno, porque viste que a veces los cristianos dicen, no hace falta. El Señor me sana. Claro, no importa, andan con el coso colgando acá. ¿Viste? Pero claro, no tienen responsabilidad de que por ahí, de una de esas, cae una inspección. Chao. Claro, y más allá de eso, el hecho de tener el gesto de cuidar a los demás, ¿no? Porque que hay un virus, hay, eso sí es cierto. Hay un montón de otras cosas alrededor de la cuestión del virus, que sí te la tomo, que muchas son engaños, mentiras, ¿cómo se dice? Falacias. Sí. Patrañas. Eso. Pero, que hay un virus ahí. Y sí, eso está bueno cuidarse. Sobre todo ahora que llegó el verano, acá los argentinos, viste cómo somos. Sí. Que nosotros resucitamos o matamos las cosas según el sentir nuestro, ¿viste? No, ahora el virus no está, decimos. No, olvidate, llegó el verano, se fue el virus. Se fue el todo. Nos vamos toda la playa, olvidate. ¿No viste lo que fue el fin de semana pasado? Tremendo. Fue tremendo. Chau virus, estaba de vacaciones el virus. También hay que comprender que se tuvo a la gente encerrada más de 8 meses. Sí. Para no tener absolutamente ningún resultado. Y entonces es entendible también la reacción. Obviamente. De la gente. Creo que... qué país tan especial el nuestro. Especial. Por eso tenemos que hacer el despertar, orar por Argentina. Hay que bendecir tanto nuestra tierra. Pero bueno, aparte de eso, nos pusimos a hablar de esta cuestión porque hoy queríamos que nos cuenten los amigos cómo la están viviendo en esto de tener ya sus reuniones presenciales. Sí. Ya se acostumbraron, ya lo manejan de taquito al tema de los protocolos. ¿Qué observancia? No, vamos a decirlo de otra manera. Sí. ¿Qué fue lo que pudiste mirar que ha ocurrido ahí en tu congregación? Contanos, porque nos gusta saber de todas las iglesias, de los pastores, claro, de los hermanos que sirven al Señor en la obra, y hoy les toca por ahí tener que estar sirviendo más que antes, ya que lo que juntabas de gente en una sola reunión, hoy lo tenés que hacer en 3, ponele, por el tema de no poder reunir demasiadas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que hay días que estamos todo el día ahí en el lugar, sí, de reunión, que de hecho, sí, yo tengo que pedir ya a ver si alguien se apiada y nos deja una camita ahí para, sí, ya, sí, quedarme, ¿no es cierto? Porque si no, no tiene sentido ya. Pero los hermanos y hermanas, los amigos que son gente de fe, que se congregan en su iglesia, que aman las cosas del Señor y han vuelto en este último tiempito a congregarse, cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo es? ¿Cómo fue? ¿Qué estuvieron observando? Sí. ¿Cómo hacen los hermanos? ¿Cómo suena alabar a Dios con los cosas? Con el barbijo, sí. Con qué el feo. Barbijo. ¿Te vas acostumbrando? No, jamás. La escupida esa es fea. Sí, ¿no? Horrible. Igual algunas cosas no tienen sentido, pero bueno. Aparte, imagínate, yo tengo 3 cultos. Sí. Me tengo que poner el barbijo. Al segundo, ¿sabe la baranda que tiene? Sí. Y al tercero ni te cuento. Bueno, es loca, ¿no? Autoperjudicial para mí mismo. No queríamos tener tanto. Y pero sí, a veces estoy así con el barbijo y que hablo, bien, amén, y qué sé yo, y sé. Se acumulan, bueno, cosas. Cosas sí, que están pasando en este tiempo, ¿no? Sí. Y ahora con el calorcito. Hoy con barbijo, ¿no? ¿Qué te va a poner un barbijo hoy? Otra de las cosas que piden en muchos distritos es cuando vas a entrar, sí, el ¿cómo es? Pasarte los pies por. Sí, el sanitizante, ajá, ese, sí, la alfombra. ¿Realmente eso tiene sentido? Yo estuve escuchando a algunos médicos que se... No se ríen, carcajean de esas cosas. Y son médicos, ¿eh? Mm. Y después no sé de dónde sale que no, eso tiene que estar. Y una vez se no sabe, ¿y quién dice la verdad? Al final, ¿qué hacemos? Y el que lo creó. La OMS era... Sí. Que los barbijos, sí, todo el mundo con barbijos. Primero habían dicho... de barbijo. Después dijeron no. Después volvieron a decir que sí. Sí. Y ahora hace poquito salió que es perjudicial tenerlo por mucho tiempo, ¿no? Entonces,
nos están cachando. Sí, olvídate. Que hay un virus, sí, que hay que cuidarse, sí. El tema es que a veces las medidas que te imponen lo que menos hacen es cuidarte, ¿no? Y sí. Eso creo que es lo que más le indigna a la gente. Yo estoy dispuesto a cuidarme, y cómo no voy a estar dispuesto a cuidar a los demás. Pero no me hagan hacer estupideces si no tienen sentido, ¿no? Qué loco eso, pero bueno. Cuéntenos, che, ahí en las iglesias tuvieron que cambiar algunas cosas. Uh-huh. Viste que igual estamos agradecidos los que amamos congregarnos y adorar juntos al Señor. Estamos agradecidos de poder hacerlo, tener la oportunidad, y cuidemos el poder hacerlo, ¿no es cierto? Pero te pasó de decir, mirá vos qué raro esto, o esta manera no me gusta, o no era como antes, y qué sé yo. Bueno, esas observaciones que seguramente nuestros amigos ya nos están dejando ahí en los comentarios de Máxima Expresión, sí, en el Facebook. También, ¿dónde estamos? No, ¿dónde dejan también? Ah, el celular, ¿verdad? Claro. El WhatsApp, porque nos pueden dejar un audio al 11 56 56 54 93. ¿Sabés qué? Yo le quiero agregar un caldo más a esta cuestión que vamos a hacer hoy. Agregue. Sí, pero picante. No me gusta el picante, Lucas. Bueno, vos no, pero a mi gente sí. Además de todas las cosas que uno está viviendo y se está adaptando a esta nueva modalidad, ¿por qué no dice también, porque ya hace unos 2 semanas que estaremos congregando, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿por qué no manda al frente aquel que todavía no vino? Sí, ponga. Y hermano, tanto, lo estamos esperando todavía. Ya se habilitó. Por ahí no sabe, no se enteró. Sí, manden al frente. ¿Te acuerdas el pastor que nos llamó de los músicos? Que los manda al frente. Que los manda al frente. Pastor, mande un audio también. Diga, hermano, tanto, todavía no vino. Sí, qué lindo. Hay gente que alega y dice, no, porque no tengo temor del contagio, qué sé yo, por eso no voy. Yo imagino que esos hermanos están encerrados en su casa. Tampoco van a comprar, ¿verdad? Tampoco salen a pagar sus cuentas. Ni al banco, tampoco nada. Salen a cobrar, ¿no? No, imagino no. Que habrán buscado la manera de que le hagan llegar a la casa. No salen por nada, ¿no es cierto? Debe ser así, Lucas, no vayas a ser mal pensado. No, yo calculo que es así. 11-56-56-54-93 para que nos dejen sus audios y nos cuenten cómo está ese tema. Porque la verdad que es histórico. Uh-huh. En serio, che, hoy uno mira, por ejemplo, en las redes sociales, las imágenes que suben las iglesias y sí, qué bárbaro, en todo el mundo, ¿podés creer? Qué loco esto. Es muy loco. El que con todo esto no puede ver que lo que está escrito en la profecía bíblica es tal cual, bueno, ya es un ciego por elección, ¿no es cierto? Pero realmente creo que cada vez, cada día incluso te diría, las cosas que van surgiendo no dejan de ser una nueva señal que nos confirma que Cristo viene pronto. ¿Estaremos preparados? A eso habría que apuntarle. Bueno, vamos a comenzar el programa, señores. Bueno. Vamos a disfrutar de una linda canción. Hoy le cuento a nuestros amigos que ustedes no saben. No saben. Lo que cuesta que esté saliendo al aire este programa. Exactamente. Ustedes no tienen idea. Y es largo explicarlo. Por eso costó hoy empezar la transmisión y comenzó minutos después de lo habitual. Sí. Pero gracias a Dios que aquí estamos al aire. Sin embargo, te diría que es como sostener un camión con el dedo índice. Así estamos. Sí. Entonces, quiero preguntar, ¿habrá un video para compartir? ¿Sí? ¿O tenemos música de aquí? Ah, perfecto. Bueno, vamos a disfrutar una linda canción. Bueno. Y ya nos van dejando su comentario, amigos. Arrancó el show radial de Máxima Expresión. Dale. Mira que acá no vas. Pueden ver los ciegos, se abren los cielos, porque tú vives en mí. Nada es imposible. Que se oiga la voz de los que tienen fe. Vivir por lo que sienta.
a declarar. Venga. No me llevaré de lo que vea. No me llevaré de lo que sienta. Yo sé bien que siempre tú conmigo estás. ME Producciones. Producimos contenidos y realizaciones que inspiran y bendicen a la juventud y la familia. Comprometidos con la difusión del mensaje de esperanza, restauración y amor de Dios, producimos los siguientes ministerios. Máxima Expresión. Martín Salazar. Y Misión Cristiana a las Naciones. Disfruta de los contenidos y de la radio online en www.meministerios.com.ar. ME Producciones, libres para crear. Muchísimas gracias a todos los que se van conectando con nosotros, nos van dejando sus comentarios, nos envían sus audios, gracias. Está buenísimo así, charlamos entre todos, se pone lindo el programa así, ¿no? De eso se trata el show radial, vos comé tranquilo, dale. ¿A qué venís? Bueno, nos están dejando ya mensajes. Dice, hola chicos, ¿cómo se les extrañaba? Mirá, solo faltamos una vez. Un día. En toda esta temporada, con todas las cosas tremendas que pasó este año, sí. Estábamos hechos unos sarmientos. Así, soldaditos, presentes. Y solo porque la semana pasada no pudimos transmitir, uh-huh. Ya nos extrañan. Eso habla del amor, Lucas, que tiene este público maravilloso de Máxima Expresión. No, ¿no es eso cierto? Habla que son tóxicos. Son absorbentes. Basta. Sí, sí. No, yo no lo siento así. Yo sí, porque a vos no te mandan las cosas que me mandan a mí. Hola chicos, ¿cómo se les extrañaba? No sé si aguantaremos tantos jueves sin ustedes. ¿Cuántos jueves van a ser? Si no saben cuántos jueves van a ser. Van a ser muchos.
No, creo que serán seis jueves. ¿Para qué? ¿Cuándo querés arrancar? No, son unos seis jueves que no vamos a estar, más o menos. Ponele siete. No es tanto. Siete es un lindo número también. Seguiremos viendo videos viejitos. Pero no en jueves, en meses. Saludos a Javi, mi marido, que hoy está cumpliendo 45 pirulitos. Bueno. Dice Roxy de Villa Langostura. Y si no nos quieren extrañar en Villa Langostura, podemos pegarnos una vueltita, ¿no es cierto? Sí, Roxy. ¿Cómo es Villa Langostura en el verano? ¿Se puede entrar ahí al laguito o está muy frío? Donde duermen dos, duermen diez. Desde acá en Mar del Sur, cerca de Miramar, los estamos extrañando. Besos, los amamos. Vamos a andar por la costa en el verano, ¿eh? Creo que algo vamos a hacer por allá. Que el Señor nos ayude, pero creo que algo lindo vamos a hacer por allá. Bueno. ¿Qué tenés por ahí? Yo, nada. Sí, acá tengo otro. Dice... Ah, el mensaje que acabo de leer era de Marisa Roxana Benítez. Sí. Genio, saludos desde Río Grande, Paula de Tierra del Fuego. Un saludo grande, che. Bueno, acá yo tengo unos mensajes. A ver. María Esther Fontoura dice, qué bendición verlos y escuchar a Lucas. Me hacen reír mucho. Me levantan el ánimo en este encierro. Dios siga bendiciendo sus vidas, Pastor Martín y familia. Muchas gracias. Marcelo Nieto, ajá, dice, Pastor Martín, ¿Qué parecido a Donato Santis. Ja, 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 ja. Mira qué bien cómo te bardió. Donato es el del Masterchef. El del Masterchef, sí. No, no, no me veo parecido a ese hombre. En lo que comemos, nada más. Pon una foto de Donato y ahora no, te digo. No creo. Bueno, tengo otro más. No importa. A ver, dale. Mari Trejo dice... Para mí es genial que la iglesia empiece puntual y termine puntual. Sí. Lo esperé por muchos años. Está bien, está bien. Está bien, está bien. También es cierto que un cristiano que quiere su horita de comienzo y su horita de final así a rajatabla, a veces puede sonar un poquito raro en el sentido de que si vos tenés una relación con Dios de amor, y te pones a alabarle y adorarle y disfrutar su palabra, a cualquiera le va a pasar que el tiempo se le pasa. Sí. Como cuando vas a visitar a tu novio, a tu novia, a tu amado o a tu amada, ¿no? Alguien que va a visitar a alguien de quien dice estar enamorado. Y dice, bueno, de 4 a 6, ¿eh? Y son las 6 en punto y dice, te quiero dar un beso. No, ya terminó, ya mañana. Fue. Mañana. Es raro, ¿no es cierto? Con la mejor onda lo decimos, sí, ¿eh? Sí. No criticando lo que estaba comentando, ¿quién eres esta Mari persona? Mari Trejo. Mari, porque también es cierto que en muchos lugares no se trata de lo lindo de la presencia de Dios, ni qué hermoso el momento de adorarle, sino que es pura desorganización, nadie respeta los horarios, ¿viste? Están ahí los hermanos para empezar, dice, bueno, en media hora empezamos. Sí, sí, eso sí que es horrible, ¿no? O alguien... que está predicando y no está el fuego del espíritu, ¿no? Solo está ahí hablando, y la verdad ya estamos todos hartos. Claro, sí, a los cinco minutos ya sabíamos el punto, sí. Claro, y ya queremos ir a casa y no nos largan. También eso obviamente lo entiendo. Y yo creo que Mari se refería a eso. Sí. Pero ojo con transformarnos en gente que quiere las cosas del Señor así, ¿viste? Como si fuera una maquinita... Y eso habla que estás perdiendo la pasión y el amor, ¿no? Entonces creo que el equilibrio en eso, ¿no? Como en todo en la vida, el equilibrio y que el Señor nos ayude. Y a veces tener tus momentos con Dios que sabes a qué hora empezaste y no sabes cuándo termina. Sí. Es hermoso, es maravilloso, ¿no? ¿Cómo pasa en las parejas que están enamorados? Ahora, los matrimonios que ya están avasallados por la rutina y subyugados por la monotonía... Olvídate, cuando saben que van a estar juntos un rato, dicen, ya sé que son, dos minutos. Qué feo eso, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude a tener una relación con Él preciosa, que nos lleve a querer que nunca acabe. Pero a la vez, obviamente, cuando se va a tener reuniones y hay gente de por medio, tener el respeto por el tiempo de la gente, obvio. Ser ordenados. Obviamente, ¿no? Creo que se entendió. Uh-huh. Bueno, acá en la provincia, por reunión, tenemos que presentar nombre y apellido con DNI de los que concurren. Ah, acá también, sí, acá nosotros también.
y con un máximo de 50 personas, aunque la capacidad del lugar sea para 500. Ahí me parece que los restringieron mucho. Se los redujeron al 10%. Bastante, ¿no? Bastante, y me parece que es injusto. Hay muchas cosas injustas y muchas cosas ridículas en medio de todo esto. Por eso quería que nos cuenten. Más ridículas que injustas. Bueno. Bueno, yo acá no tengo más, ¿eh? Más 33 requisitos protocolares para las iglesias y no hay ni uno solo para los casinos. Bueno. Lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. ¡Qué barbaridad! ¡Qué injusto! ¡Qué estúpido! No estoy hablando de los políticos, ¿no? Perdón, no vayan a pensar mal. No, porque enseguida ya se encargo. No, porque los políticos empezaron ya. ¿Por qué nos trata así, Pastor exactamente. Martín? Exactamente. No estoy pasando lista. Estoy hablando de la actitud, de la acción, ¿no? De las cosas que a veces se ponen. Y otra de las que podemos mencionar es que las escuelas estén cerradas. También. No, vamos a cuidar a los chicos, dice. Y el... la despedida que hicieron ahí del ídolo futbolístico. Hola, mi nombre es Celeste y quiero saludarlos. Es la primera vez que puedo mirarlos en horario. Mirá vos. Sí. Buenísimo cada programa. Los escuchamos con mi familia, con cariño, Celeste y Cristian. Bendiciones, Celeste y Cristian. Bueno, a ver, acá yo tengo un par de mensajes más. Sol Antunes dice, hola Máxima. Hola. Les comento. A ver. Que en mi iglesia comenzamos a un mes las reuniones y la verdad que cuesta el barbijo. Yo que canto, la mayor parte de la reunión no lo tengo, pero cuesta muchísimo y con los calores ni hablar. Y con respecto a las personas que todavía no asisten, tenemos una... empezó la mandada al frente. Tenemos una hermana que al principio dijo que iba a asistir y nunca vino porque le agarró miedo, pero después subió fotos a Facebook que andaba por todas partes. Tremendo, tremendo. Nombre y apellido, o seudónimo al menos. Iniciales. Qué bárbaro. Mira, Máxima Expresión siempre se caracterizó por muchas veces tener que compartir una palabra de exhortación con el bálsamo del humor. Entonces hoy acá nos reímos y lo tomamos con jocosidad, pero... Man, qué bárbaro, que todavía, después de 2000 años de iglesia, todavía no entiendan, ¿no? Qué bárbaro, che. Como dijo el apóstol Pablo, me temo que fue en vano el tiempo que invertí en vosotros. Exactamente, pero hay gente que te dice, bueno, no, pero congregarse no es necesario. Si yo lo puedo ver en casa, qué religioso que sos. Claro. La iglesia no son cuatro paredes, somos nosotros. Pero de verdad lo vi yo, ¿eh? Estúpidos. No estoy hablando de los hermanos, ¿eh? Estúpidos esos comentarios. Claro, sí, tal cual. Esas frases. No, tremendo. Qué religiosos que son. La iglesia no son cuatro paredes. No hay no son cuatro paredes. ¿Qué es eso? Oh, digo, chao, che. En serio, a ver, repetí lo que lo quiero poner para el Facebook. No, es tremendo. Qué revelación que la iglesia no son cuatro paredes. Nunca lo había escuchado. Es tremendo. Tremendo. Tengo otro. Valeria. No, pero me encanta. Me encanta porque hay unos cuantos que les encantó esto de no congregarse. Sí, olvidate, le agarró el gustito. Pero son muy, muy chistosas las excusas, los argumentos que presentan, muy cómicos. No, pero solo tengo un versículo para ellos. Sí. Dice la Biblia: estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Listo, señores, que siga el que venga. Tremendo. Valeria Nancy Villalba dice, sí. Hola, bendiciones. Desde Polvorines los miramos con mi hijo Miqueas. Dios los bendiga. Gracias, también bendiciones para ustedes. Laura. Feliz, el domingo va a ser mi primer reunión presencial. Eso, después de Laura. Todos estos meses. ¡Vamos, Laura! Mira, qué lindo. Qué lindo. Hay que volver a congregarnos así, pero con esa pasión. Exactamente. Porque además, no sabemos hasta cuándo claro. Lo van a permitir, porque ya los ves las ganas que tienen, ya los ves. Se le ven los hilos y no es que los descubramos nosotros, ellos ya quieren que se les vea.
al nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Entonces, como no sabemos hasta cuándo, hay que aprovechar. Claro. Aprovechar cada momento, así que hay que ir. Yo creo que ya dos cuadras antes ya hay que empezar. Hay que ir con los bombos. No olvidate, hacer lío, sí. Como los coritos de las campañas de antes. Jesús, yo te amo. ¡Oh, Jesús, qué lindo! ¿Te imaginas toda la cuadra de la iglesia así ya? ¡Qué lindo! Eso sería Pero hermoso. Pero así habría que ir a la iglesia. Y sí, tal cual. Hay que entrar danzando, ahí bailando, me van tomando la fiebre y yo voy cantando. La fiebre no, la temperatura. La temperatura. Claro. Tengo otro. A ver. Tami Ríos dice, después de varios meses amé volver a las reuniones presenciales. Pero claro. Pero me molesta soberanamente tener que usar el barbijo. Sí, sí. Parece que te lo vas a tragar en cualquier momento. No. Y si cantamos tipo cancha, quizás así no nos digan nada si nos quitamos el barbijo. Entienda el que entienda, ¿no? Exactamente. Y mira, a veces no tiene sentido algunas cosas. No sé si está por ahí el mensaje, después va a llegar, el que me habías comentado. ¿Sí? Después va a llegar. Bueno, ahí lo vamos a comentar. Algunas cosas no tienen sentido. Otras sí. Sí. Y hay que tenerlas muy en cuenta para cuidarse y cuidarnos, ¿no? Sí, sí. Pero hay otras que son tan ridículas. Hola, Máxima. Hola. Soy Carolina. No tengo a hermanos para mandar al frente, pero sí a pastores. Upa. Que denuncian a otras en la Secretaría de Culto de la Ciudad. No. Es verdad, esto es verdad. Yo también me enteré de esto. Es verdad. Vos podés creer, Dios mío. Mirá, sí, sí, bajate la gorra. Sí, no, no. Baja no. La persiana. Ya está. Mirá, les digo a los que se conectan con el programa de Máxima, que suele ser de chistes y de sketch, no es chiste esto. Ay, no. Es verdad, es verdad. Más allá de la indignación y de la vergüenza a nivel espiritual que puede dar una actitud así, en mi barrio, cuando éramos pibes, las cosas así decían, botón. Botonazo. ¡Qué bárbaro! ¿Vos podés creer, Lucas? No, bueno, la verdad que no. Dice... sí, que andan ahí. Andan ahí denunciando. Denunciando. Porque quieren quedar bien, Lucas, con sus nuevos amigos que tiene que ver con la política, con el establishment de su ciudad. Porque ellos creen que los políticos dicen, oh, tengo un nuevo amigo que es pastor y no sabés, con él haremos grandes cosas. Así creen, pobrecitos. Por dos chapalocas. ¡Qué bárbaro! Sabemos que las normas se deben cumplir, obvio. Obvio. Pero lo que duele es la actitud de ciertos pastores que obran de esta manera. Por supuesto. Por supuesto, porque no cuesta nada acercarse a los hermanos en privado, ¿no? Decir, mira esto, aquello, mira, podríamos mejorar así, hagamos esto, es para cuidar a la gente. ¿Verdad? Exactamente. Tranquilamente. Pero ¿qué vamos a explicar entre nosotros que somos buena gente los de la audiencia de Máxima Expresión, ¿no? Es algo que lo haríamos naturalmente. Sí. ¿Vos le querés explicar esto al que tiene la cabeza retorcida? No va a poder. Dice el libro de Proverbios, querer ponerte a explicarle a un necio es hacerte necio como él. Totalmente. Bueno. Hoy le dije eso cuando llamé por teléfono a uno. Mire, estimado. Dice un proverbio. Discutir algo con un necio es hacerse necio con usted. Así que hasta luego. Y le corté. Chao. Se terminó. ¿Y no le dijiste la cita, Proverbios cuánto? No me acuerdo. Él hubiera dicho cualquier cosa y total no sabía, pero no me acuerdo. Acá el mensaje termina diciendo, es una pena que el cuerpo de Cristo opere como el acusador. Tal cual, sí. Tal cual. A nivel espiritual, yo no quiero estar en los zapatos de esa persona. Dice, esto lo digo seriamente. Uh-huh. A nivel espiritual, está en serios problemas, ¿eh? Pero serios. Y que no se tenga una actividad basada en el amor, ¿no? Bueno, y aquí me cuenta algunas cosas más de lo que hicieron. ¿Vos podés creer? Dios mío, qué bárbaro. Bueno, más allá de las cuestiones espirituales que traen consecuencias sí o sí, no estaría mal ahí, che, que el grupo de pastores de la ciudad lo vaya a visitar al hermanito. Claro, ¿no? Sí, exactamente. Ah, estaría lindo. Es decir, vení, salí un ratito afuera. Que queremos charlar con vos acá en la vereda. Vamos a hacer una asamblea. Sí. Sentimos de parte del Señor imponerte manos. Tal cual. Empezá vos, Pastor Jorge, y Pastor Jorge es un oso así. De 2 metros. Sí, no, tremendo.
Hola Martín y Lucas, qué bueno verlos, Dios les bendiga, saludos del Lago Pueblo Chubut, soy Rafael. Bueno. Dios te bendiga Rafael, siempre que me dicen Rafael o Miguel o uno de esos nombres a mí se me vienen las pizzas, una ¿de gana qué? De comer una pizza. Ah. Bueno, vamos. Yo tengo aquí un mensaje de Sol Dominici, dice, hola chicos. Qué lindo ese nombre para una novela italiana. Tenés razón, Sol Dominici. Sol Dominici. Ya me imagino hasta la música sonando de fondo. Ahí con las aguas danzantes. Así, de cosas. Venite a la casa mía. Venite a manchar. Pero ahí ya arruina toda la novela. Tarararán. Cualquiera. Bueno, Sol Dominici. Hola chicos. Con mi marido los estamos viendo en el auto mientras volvemos de trabajar. En el autocine. Exactamente. Qué lindo. Esa otra, el auto, qué cosa más horrible. Perdónenme, no estoy criticando ningún evento. No. Porque yo sé que hacemos lo que sea con tal de juntar a todo el pueblo. Hay congregaciones que son muy grandes y con las medidas que hoy están establecidas, no pueden juntar a todos, tienen que hacer 50 servicios, es una locura. Sí. Entonces, en el hecho de tratar de buscar una manera de poder juntarnos, ha surgido en muchos lugares el autoculto, ¿no? Autoculto, sí. Qué sé yo. Que es un espanto, porque lo que vos querés, justamente cuando haces una reunión, es el compartir el ambiente que se arma cuando estamos juntos. Si voy a estar metido adentro de un habitáculo, incómodo, encima para eso me quedaba en casa y lo hacíamos online. Son sensaciones que uno... Sí. Que uno tiene muchas veces de la bronca que te da toda esta situación. Pero entiendo que también está bueno hacer diferentes cosas, ¿no? No sé cómo harán el autocine, el autoculto. Claro, porque si vas al cine, por ejemplo, cada uno tiene su parlantito. Creo que es por radio, ¿no? Claro, no sé bien cómo es, pero sé que tenés todo el parlantito ahí para vos. Pero el autoculto, no olvidate. Qué bueno, pero está bien. Está bien, sí. ¿Qué va a hacer? No nos puede gustar a algunos, pero si no te queda otra. ¿Sabes qué estaría bueno también para podemos hacer nosotros para innovar? ¿Qué estaría bueno, Lucas? Como un tipo autoculto, pero sin auto. No, pero esperá, déjame cerrar la idea. Viste que en algunos lugares donde animan fiestas infantiles, esas cosas, sí. Tenés como una pelota donde vos te podés meter adentro. Ah. ¿Viste? Entonces, cada uno se mete adentro de su burbuja o de su pelota, los metes a todos en un recinto y hace un recital. ¿Sabés qué fuego se arma? Pero está bueno, ¿no viste eso que van rodando con las pelotas? No está mal, ¿eh? No está mal. Habría que ver. Si total, cada medida estúpida sacan, esta idea de Luca puede ir tranquilamente. Viste que uno dice, no sé si está hablando bien de mí o qué. No sé. Ya sé que si viene de vos, bien de mí no hablas. Sí. Pero está bien. No, pero en serio, estaría bueno. En la costa vi eso, ¿te acordás? Claro, exactamente. Y de paso ahí no va a faltar los vivos de siempre que van a salir a hacer un negocito ahí en la iglesia vendiendo burbujas santas. Exactamente. Está bueno, ¿no? Mire, se la purificamos con alcohol y le ponemos una orada. Cómprele su burbuja santa. Viste, ya estaría bueno, Lucas. No está mal. Viste que vos me criticás y tengo ideas muy buenas. Bueno. ¿Cómo se lee esto? Marie Hook dice, hola, máxima expresión, qué bendición hoy están. Aquí son las 20 horas y hace mucho frío. Saludos desde Madrid. Qué lindo. Qué lindo, Madrid. Qué gana de estar en Madrid. Madrid. Cualquiera. ¿De dónde es eso? Qué lindo. Bueno. ¿Cuándo vamos a Madrid? No sé. ¿Cuándo vamos, Marie? ¿Cuándo vamos a Madrid? Yo quiero que me contesten cuándo vamos a Madrid. En invierno. Yo quiero que empiece a horario, pero después que termine cuando sea. Uh-huh. Gloria, santo, dice. Eso. Otro que es de los nuestros, ¿no? Muy bien. Tengo aquí otro. Para que siga el mensaje. Pero yo tengo otro. Dice, esos hermanos que quieren que termine rápido la reunión, es porque tienen una vida puerca, inmunda, como diría el Pedro Cristianazo, ¿no? Qué bárbaro. Está muy bien. A ver, ¿qué tenías? Sandra Pintos dice, bendiciones, saludos de Paso de los Toros. No, me está cachando. No, está bien, puede ser. De Paso de los Toros. Mirá, Sandra, si tiene algo que ver con la marca y lo haces a propósito, se va a terminar todo, ¿eh? Bendiciones, saludos de Paso de los Toros, Uruguay. Ahora dice, me gusta su programa, es re Fanta.
Un abrazo grande para los dos. Bueno, Sandro, un abrazo grande y a todos Paso de los Toros. No, pero sí, sí, existe. ¿Sí, en Uruguay? Paso de los Toros, sí. Qué grande Uruguay, ¿eh? Sí, espectacular. ¿Cuándo vamos a Uruguay? Y ahora nos cerraron, olvídate. No. Hola, Máxima, Dios los bendiga. En Merlo, donde vivo, muchos pastores andan atrás de los políticos. Y lamentablemente sí, sí. En todas partes del mundo empezó a salir esa cosa, ¿no? Sí. Inentendible, pone aquí nuestro hermano Rodrigo, que lo mismo es para mí. Porque lo único que hacen los políticos es usarlo, pero claro, pero si eso... Bueno, es que, ¿viste cuando vos estás llamado a hacer, voy a poner figura, a ser de Jerusalén, pero querés andar en Babilonia? Ya de por sí estás descolocado, no te llamaron ahí, no, desentonás. Cuando vos realmente sos un llamado del Señor, en otras cosas a las que Dios no te llamó, desentonás. Parecés inodoro en el comedor, es así. Pero si encima de eso, vos en Babilonia te querés hacer el canchero, el banana, el vivo, no, porque yo, lo que pasa es que haciendo estos contactos, yo salgo beneficiado. Y vos creés que sos vivo y te están usando como un perejil. Pero bueno, viste, cuando uno quiere... Sí. Hacer la obra de Dios desde los ardides, desde los artificios humanos, en vez de hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo, se cometen esas ridiculeces. Y a quienes vos pensás que estás contactando para hacer algo beneficioso para la iglesia, en realidad ellos se ríen de ti y de tus propósitos, porque encima el mundo es el primero que se da cuenta cuando alguien es sincero o no. Sí. Pueden estar de acuerdo o no con vos. Pero como tienen calle, o sea, como ellos son expertos en la maldad, saben lo que es ser vivo, ser pillo, te sacan al toque, pero enseguida. Por eso el soldado romano, que era pagano, enseguida se dio cuenta de la autoridad de Jesús. Por eso la mujer, que era pagana, enseguida corrió a los pies de Jesús y dijo, este es el único que puede librar a mi hija de su posesión demoníaca. Por eso la gente del mundo, tus amigos, saben si vos sos un verdadero cristiano o sos un trucho. Lamentablemente hoy en día, por la falta de discernimiento y lo contaminada que está la iglesia evangélica, el que menos se da cuenta de lo pillo, de lo salame o de lo engañador que puede ser un cristiano o incluso un predicador, es el propio evangélico. Pero escuchá a la gente del mundo, muchos de ustedes tienen parientes, que le pusiste uno de estos predicadores que sabemos que está fuera de la doctrina del Señor, de la palabra de Dios, y a veces ese pariente que vos tenés, que no leyó la Biblia, que no fue a una iglesia, solo lo mira y dice, qué cara de chanta tiene este. Y no le erra. Y no le erra, este. Tal cual. Pero bueno, qué bárbaro, que el Señor nos ayude, chicos. Sí. Que el Señor nos ayude. A ver... Carolina Carballo dice, super, la pelota gigante, ¿viste? Claro. Va como piña. Che, hay que acuñar esa idea. Sí. La pastora Dora Godoy dice, te estoy escuchando desde Monte Caseros Corrientes. Uy, ahí habría que poner un chamamé, ¿no tenemos? No, olvídate, hasta no. Que lo busque acá. Sí. Noemí Acosta dice, hola Martín. Cantame un chamamé, Lucas. No, no sé. Pero me dio gana, está para un tereré. Sí, bueno, tereré sí, pero no... Tenemos que tener la guitarra. En el próximo bloque de mensaje vamos a traer la guitarra. Bueno. Por la mañana yo le canto con el alma. Ya me veo, Lucas. Allá en Corrientes, por ahí. Vos no vas a Corrientes, pero ni a palo. ¿Cómo que no? No, con el calor que no hace. No voy a en esta época. No. Pero en otra sí. Ahora hay que ir. ¿Por qué? Ahora hace mucho calor. No, ahora el que es hombre de bien va ahora. Tiene los pantalones bien puestos, ahora va a Corrientes. En invierno barro, cualquiera va. ¿Te sale lindo un zapucay, Lucas? No. Bueno. No, no me sale. Bendiciones, Máxima. Los extrañaba. En mi iglesia todavía no abrieron. Ay, qué lástima. Pero la peleamos desde casa con la familia, claro. Los envidio con todo mi corazón. Pronto nos veremos, dice Adán de Garín. Ah, sabes que me da pena también. Pero, ¿Garín a dónde pertenece? Escobar, ¿no? Sí. En Escobar ya se habilitaron. Hay que ver si por ahí... su iglesia local no tiene todos lo que le piden para poder hacer las reuniones. Exacto, claro. Sí. Sí, es un tema. Y en eso, en vez de andar botoneándose, los pastores tendrían que estar ayudándose. ¿Viste? El que ya pudo abrir,
y ve que un consiervo de la ciudad le está costando decir venía. Claro, hacerlo acá. Hacerlo acá, viste. Y, bueno, hay tanto que hablar de esto. Se disparan muchas cosas, ¿no? Se abren muchas ventanas. Sí. Bueno. Noemí Acosta dice: hola Martín. Hola, hola Lucas. Hola. Desde Belén de Escobar los estamos escuchando. Ajá. Los seguimos desde siempre. Gracias. Queremos decirle a Pedro. Ah, eran ustedes. Sí. Viste que nosotros a veces andábamos por ahí y decimos, che, alguien nos está siguiendo. Y era Norma. No, Noemí. Qué bárbaro. Queremos decirle a Pedro que como cierre de año sortee su pañuelo campañero. Jamás. Jamás. Me lo quiero ganar. Debe estar lleno de unción. Dice. Jamás. No, una rifa hay que hacer. No sé, olvidar. No, un remate. Un remate, ¿así una se rifa, llama? Sí, sí, un remate. Hola Máxima, soy Marta de San José, Uruguay. Uh-huh. Paso de los Toros, sí existe, dice. Ah, ¿viste? Perdón, sí, perdón, sí, mi ignorancia. Sí. Acá las reuniones empezaron hace rato y estamos muy contentos con eso, excepto por el tapabocas con este calor, sí. Sí. No, y además que hay no solo un médico, hay muchos médicos que salen a explicar que encima con estos calores es absolutamente perjudicial, porque incluso genera en muchas personas una reacción de la piel que tiene un nombre que yo obviamente no me acuerdo porque no soy médico, Lucas. Uh-huh. Aunque casi, ¿te acordás, no? Que casi. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y? Entonces, indigna que sigan manteniendo como medida algo que está absolutamente puesto en duda, no por la gente de a pie, sino por profesionales, incluso médicos de años, ¿no? Sí, los que están de a pie y los sentados también, todos opinan igual. Sí, Lucas, sí. Y todos, sí, todos. Todos que me va a prohibir porque estoy sentado. Me prohíben tantas cosas, ahora no puedo opinar. Solo si estoy de a pie. Este país se va, ¿eh? Es terrible, es terrible. No, pero creo que a todos los escuchan, Lucas. A los sentados también. Bueno, y ya sería el colmo. Así que, esas cosas que no sé cómo tendríamos que enfrentarlas. A veces uno no sabe si decir, bueno, es al divino botón querer plantear otra cosa porque ya está establecido así y no les importa que sea ridículo o que no tenga ningún sentido. Y en otras ocasiones sentís que no, hay que levantarse y no aceptar el sinsentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, que Dios nos guíe a todos y que tomemos buenas decisiones. ¿Tenés sí. algo más? Sí, tengo acá. Paula Mariel dice, acá en la provincia, Tierra del Fuego, por reunión tenemos que presentar... Ah, esto creo que ya lo leíste, ¿no? ¿De qué? Nombre y apellido, sí, con DNI, sí, o por ahí es lo mismo que otro sí. mensaje, uh-huh. Con un máximo de 50 personas, aunque la capacidad del lugar sea para 500, uh-huh. Más 33 requisitos protocolares para las iglesias, uh-huh. No hay ni un solo para los casinos, ni un solo protocolo, igual estamos agradecidos. El autoculto también se transmite en forma radial y se proyecta en pantalla. Ah, claro, claro. Como el autocine. Exactamente. Claro. Así hacen allá en Tierra del Fuego. Pero eso habría que verlo, muchachos. Digo yo, ¿no? Porque por ahí es un gasto de dinero y no tiene mayor sentido. Eso hay que buscarle otra vuelta. Sí. Habría que por ahí ponernos a reclamar más fuerte esa absoluta discriminación. Porque no es otra cosa que eso, ¿no? Uh-huh. Es como un casino abierto y no tiene problemas. Y a las iglesias le ponen todos los peros. Bueno. ¿Sigo? Sí. Marisa Gervasi. Hola, Marisa. Dice, qué lindo verlos. Soy la mamá del pastor de la camisa con palmeras. Imposible olvidar. El pastor Carlos. Claro. Estuvieron en su cumple el año pasado, sí, en Monte Grande. Fue de gran bendición. Ojalá pudiera repetir eso. ¿Eso bueno, fue el año pasado? Y sí, Lucas. Y sí. Este año no podía haber sido por el virus. ¿Te das cuenta vos? Ya pasó un año. Ya pasó. Excelente lo que están hablando. Espectacular, dice Rodrigo. Pero el pastor sigue usando las camisas. Sí. Todavía no se arrepintió. No. El tereré no es mate, es un té de jugo disfrazado de mate, dice Marta. No, no, y obvio. Es cierto, también. El tereré es cualquier cosa. Perdónenme los amantes del tereré. Pero no me van a comparar a decir, che, tomamos unos mates. Y nah, no, en vez de un mate tomamos tereré. Nah, eso es cualquier cosa. ¿Vos sabés, Lucas, que cuando estudiás la historia del mate? Sí. ¿Inició con agua fría?
¿Podés creer? ¿Dónde estudiaste vos? ¿Dónde fuiste a estudiar? ¡Ay, de a pie. Dios! ¡Ay, Dios! Sí. Y pagaste por eso. No, pero investigalo, vas a ver. Vos antes de hacer esas cosas, preguntame a mí. No te mandes, porque te vieron la cara. Con el tema de la pandemia estamos encerrados. Ya no veo la hora que termine toda esta farsa que yo pienso que nos toman el pelo a todos, dice Angie desde España. Bueno. Que hay un virus, sí es cierto. Y que hay que cuidarse, sí. Y sobre todo, tener la gentileza de cuidar a los demás. Eso sí. Muchas otras cosas que están en la periferia del tema pandemia o del tema virus, sí son una farsa. Muchas, no pocas. Muchas de esas cosas absolutamente son una farsa. Pero no tengas la menor duda. Y después tendremos que hablar por qué estas cosas. En otra ocasión hay tanto que charlar. También es cierto que estamos en un programa, Lucas, y no podemos tampoco extendernos, ¿no? Sí. Igualmente muchos comentan, pero nadie está mandando al frente a nadie, salvo una persona. Manden al frente, nombre y apellido, güey, iniciales. ¿Por qué, Luca? No, sí, dejalo. Vamos a ponerle picante a esto. Dejalo. Pedro Orozco dice, chicos, gran verdad lo que dicen. Epa. Pero necesitamos gente con valores cristianos en la política. Porque ahí es donde se ejecutan las leyes. No estoy de acuerdo. Mira, sí estoy de acuerdo con que cristianos estén en la política, sí, como puede haber de todo tipo, ¿no? Sí. Una persona tiene vocación política y también es cristiana, ¿cómo no va a desarrollar su área política? Sí, adelante, sí, por supuesto. Otras personas por ahí no son cristianos evangélicos, no pertenecen a una religión, pero tienen valores que son buenos y que tienen que ver con cuidar la familia y la verdad y la justicia. ¿Cómo? No, que estén en la política, sí, eso está bueno. Ahora, el mensaje de decirle a la iglesia que la manera en que vamos a traer la bendición o los cambios a nuestro país es metiéndonos en política, ahí ya no te sigo, mi hermano. ¿Es un hermano o hermana? Pedro. Pedrito, te respeto absolutamente tu opinión, pero yo creo que el mensaje es equivocado, por muchas razones que ahora no tengo el tiempo de explayarme, pero son muchas. Y lo que sí podría decir de manera sintética es que nosotros como iglesia estamos en otra cuestión, ¿no? Ahora, eso no quita que alguien pueda, porque tiene la vocación, desarrollar una carrera política siendo cristiano, sí, a manera individual, personal, ¿no? Como cualquier otro que también, sin ser cristiano, tiene buenos valores y principios, necesitamos gente así, por supuesto. Pero no crean que es la estrategia del Espíritu Santo o de Dios llevar a la iglesia, a la política, para transformar una ciudad. No caigamos en eso, es un error. Y es un mensaje que no le podés encontrar fundamento bíblico, pero que de todas maneras muchos predicadores hoy lo están promocionando, porque justamente son eso, predicadores, no escudriñadores de la palabra. Son más conferencistas que maestros de la palabra, y ahí es donde a veces, viste, fallamos en el conglomerado cristiano, ¿no? La mayoría de la gente escucha mucho a oradores porque son buenos en sus oratorias, obviamente. Sí. Porque predican lindo, porque tienen carisma y qué sé yo. Pero lamentablemente, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos dentro del conglomerado evangélico son muy, ¿cuál sería la palabra técnica? Burros en cuanto a la Biblia. Son vagos para escudriñar la palabra. Lamentablemente muchos de ellos han usado la palabra o han usado el Evangelio para hacerse famosos ellos como comunicadores o como oradores, pero no conocen la palabra en profundidad. Y lo triste de eso es que mucha gente los escucha y a veces dicen cosas que están bien, que son lindas, y a veces se mandan unas barrabasadas que después los pastores verdaderos de las congregaciones tienen que andar aclarando: hermano, no, cuidado, yo sé que a ustedes les gusta escuchar a fulanito o a menganito que sale en YouTube, pero no es así, la palabra de Dios dice esto, y hay que andar enseñando, ¿viste? Atajando los penales siempre. Yo le diría al pueblo del Señor
que no se meta rápido, así de una, en este tipo de mensajes o propuestas, ¿no? Como lo de esto que yo les decía, de que es una estrategia del cielo que la iglesia se meta en la política. No hay manera de acompañar eso con base bíblica, ¿no? Puede ser el sentir de una persona, el deseo de alguien. Hay personas que dicen, ¿no ves que por ejemplo en tal país que hay tantos diputados cristianos no se aprobó cierta ley? Y cambió ese país, trajo un avivamiento, no se aprobó hoy, mañana la van a aprobar. Mientras tanto, a esos que los metieron como representantes de la cristiandad en el barro de la política, y esto me consta y le consta a todos, muchos terminan teniendo unos testimonios peor que los que son del mundo, ¿no? Entonces, les estamos haciendo el juego a Babilonia, señores. No es por ahí. Ahora, entiéndaseme bien, no estoy diciendo que no haya diputados, senadores, gobernadores, presidentes, que además de desarrollar su carrera política, sean cristianos. Prediquémosle a todos, ¿no? Incluyendo gobernadores, intendentes. Puede haber un senador que se convierta a Cristo. O puede haber una persona que ya es cristiana de cuna y hace carrera política porque es su vocación. Eso sí, está bien. Está perfecto. Lo que no es correcto es plantear que es la estrategia de Dios para que la iglesia traiga un cambio o un avivamiento a una nación. Es muy de desconocedor de la Biblia pensar así. Hasta Jesús, un día, en un acto muy sencillo, separó la iglesia de la política. Él dijo, a ver, tráigame una moneda. ¿A quién ven acá en la moneda? A César. Ok, den al César lo que es del César. A Dios lo que es de Dios. Y de hecho, cada vez que en la historia de la humanidad, vos ves que en los imperios, en diferentes regiones, en diferentes naciones, se unieron la política y la religión, o la iglesia oficial, pasaron las cosas más terribles, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro reino no es de este mundo. Acordémonos de nuestro Señor Jesús. Mi reino no es de este mundo. Yo soy ciudadano del cielo, que participo de las cosas del mundo porque me asignaron un territorio, me mandaron aquí, y yo puedo aquí desarrollar una carrera, una profesión, y ahí puede ser también una vocación política, sí. Pero como entidad espiritual, iglesia, no necesitamos ese ardid para desarrollar la obra de Dios. De ninguna manera Dios no necesita ayuda. Nosotros solo necesitamos que venga un derramamiento del Espíritu Santo, aunque no tengas ni un diputado ni un concejal. Aunque no tengas ni un conserje en la puerta de un municipio, cuando viene un derramamiento del Espíritu Santo, todo Nínive se te convierte. Mira, cuando Dios quiere enviar un avivamiento, aunque el propio predicador no tenga ganas, como Jonás, va a venir el mover de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que orar, anhelar. No sé si quedó claro, sí, Lucas. Sí. No estoy diciendo que una persona cristiana no haga política. No, hágala, sí, y hágala bien. Pero no lo planteen como una estrategia. Esos son los del reino ya. Kingdom Now se llama ese movimiento. ¿Qué? Mamita, tienen unos testimonios horribles de vida y unas herejías presentadas como dogmas que son muy perjudiciales para la iglesia. No caigan en ese error, amigos. No caigan en ese error. Otro día, con más tiempo, les puedo poner un montón de textos bíblicos para comprender eso. Busquemos del Señor. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios de todo corazón. Por favor. Él es nuestra única esperanza. Voy a cerrar con esto. Me voy a poner en modo evangelista, así, tac. La política no tiene la respuesta para este mundo. El dinero no es la respuesta para este mundo. Los empresarios no son la respuesta para este mundo. La religión no es la respuesta para este mundo. Este predicador no tiene la respuesta para este mundo. Solamente Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, no solo es la respuesta, es la salvación. Es la esperanza, es el refugio, no solo de tu alma, sino de familias, ciudades y naciones enteras. Corramos a Cristo. Bueno, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Como Señor y Salvador, vamos, yo quiero hoy también. Pero espero haber quedado claro. No, no, no.
Bueno, y si no, está bien. Sí, para mí fue claro. Después. Último mensaje, Luca, y vamos a escuchar otra canción. Bueno, Hilda Barreto dice: saludos de Lima, Perú. Dios los bendiga. Gracias, bendiciones para Perú. ¿Cómo andan allá? Supe que pasaron bravo también este año. Bueno. Gerardo. Ay, Gerardo. ¿Qué pasó? Gerardo Keles Mialek. Keles Mialek. Sí. Ay, ¿qué te haces? Es que yo hablo muchos idiomas, sí. Lucas. Saludos desde Villángela. Era de acá. Tanto apellido para poner eso. Agregame algo más, Gerardo. No, es que hay muchas comunidades gringas ahí en el Chaco. Sí, sí. Gerardo Keles Mialek. Armenio debe ser. Yo sé, es armenio. Gerardo, contéstame, a ver qué onda. Bueno. Puede ser, no lo sé. Puede ser, sí. ¿Por qué me negás? No, también puede ser armenio, puede ser australiano. Es polaco. Si no es armenio, es polaco. Claro, ahora. Polamenio, algo de eso hay. Para mí que el ves, porque el Keles y el Keles es más armenio y Mialek es más polaco. Está bien, está bien. Bueno, puede haber una mezcla. Con esta cátedra. Gerardo es bien argentino. Vamos a pasar a la música, dale, ya regresamos. ¡Arriba!
por los jóvenes, clamamos por las familias, guerreamos como el mar que trae el viento. Él nos trae un avivamiento con canciones del cielo, despertando a los guerreros con la fuerza de las olas. Esta generación te adora, Dios del cielo, la tierra y el mar. Danos hoy un despertar. Abre tu corazón, cambia tu vida, llena tu alma hoy de alegría. Cristo es tu salvación, mi Argentina. Despertando a los guerreros con la fuerza de las olas. Esta generación te adora, Dios del cielo, la tierra y el mar. Danos hoy un despertar. ME Producciones. Producimos contenidos y realizaciones que inspiran y bendicen a la juventud y la familia. Comprometidos con la difusión del mensaje de esperanza, restauración y amor de Dios, producimos los siguientes ministerios. Máxima Expresión, Martín Salazar y Misión Cristiana a las Naciones. Disfruta de los contenidos y de la radio online en www.meministerios.com.ar. ME Producciones, libres para crear.
Ahora, la seriedad, la sensatez, el compromiso con la verdad. ¡Juicio! Llega el Flash Informativo. Va de nuevo. ¡Flo! No, es el aire, parece que está afectando mi cuello. Vamos otra vez. Espere. Trate de mantenerlo. Claro. No fuerce la garganta. No, Juan, no fuerce la garganta. Es con el diafragma, acá abajo. No, si hago más abajo no va a ser. Vamos a cometer algún exabrupto. Vamos de nuevo. Flash Informativo para todo el mundo. ¿Qué tal? Yo soy Juan, su periodista amigo, trayéndole todo lo que hay que saber. ¿Cómo le va? Bien, Juan, muy bien. Comenzamos así, como tiene que ser este Flash Informativo, trayéndole toda la información. Yo soy Juan, su periodista amigo, y recuerden que no estoy solo. Estoy acompañado de un grupo de trabajo impresionante con nuestro corresponsal en exteriores, el Loro Barranquero, con Ingrid y Silvana Moreira, que siguen brillando por su ausencia. Dejalas tranquilas, que están trabajando, las chicas están haciendo su vida. Gracias a Dios se termina el año y se termina el contrato también. Como así también el sindicato mugriento que siempre atacaba a este humilde servidor y quedó todo en pamplinas. ¿En qué? En pamplinas. En Pamplona, sí. Era en España. Mira si va a ir a Pamplona. No puede. Bueno. ¿Qué estábamos? No sé. ¡Flash Informativo! Aquello te cuento, periodista, amigo, trayendo todo lo que hay que saber. ¡No estoy solo! Esto ya lo dije. Y además, tengo toda la información que hay que presentar en este Flash Informativo. ¿Cómo le va? Muy bien, Juan, muy bien. Aquí corrigiendo algunas cositas técnicas, pero creo que estamos saliendo bien, ¿eh? Bueno, vamos ya mismo a comenzar con la primera información, antes de agradecer la gran repercusión que ha tenido mi colaboración en el streaming que hemos hecho la otra vez, en el streaming. Para el show de Máxima Expresión. La verdad que fue desopilante. Repercusiones a troche y moche. ¿Vos sabés que al dejarte la barba y con el pelo así? ¿Qué? No, está como para dejarte una moneda, como para venir a ayudarte. Hace mucho calor, chicos, para afeitarte y todo esto. Más aún, sí. Con el calor sería bueno afeitarse más, rebajarse la barba. ¿Y cómo era que estábamos hablando el otro día? Que decía, ¿la barba te da calor? No. ¿Buena? Sí. Y me dijiste que no, y ahora no, me dice que sí da calor. Pero vos, a vos contra, te da calor. Te contraproducís, no, no. Reproducís, contra... Te das vuelta como una media. Esto quería decir. Qué calor que hace, chico. A vos te dio calor, a mí no, pero a vos te da calor, entonces afeitate. No. Me expresé mal, de manera inapropiada. Me dio fiaca. Está bien. Ya estoy en Hawái de vacaciones, chicos, y me vienen a molestar hoy temprano. Juan, acá está el Flash Informativo. Yo ya estaba con la pata en la palangana. ¿Quién te habla así? Y me vienen, me golpean. ¿De acá del equipo, los chicos? Sí. Me golpean. La mandan a la tía Carmen. Wow. 7:00 a.m. Juan, son los chicos que tienen que hacer flash. Porque la tía boletín, 7:30 a.m, sí. 7:29 está. Muy bien. Y hasta que no te despiertas, no se va, ¿eh? Muy responsable, qué bueno. Sí. Bueno. Y bueno, yo me di media vuelta, le quedé golpeando. No, un reto largo, sí. Te llaman. ¿Vos sos de los que no atiende el teléfono, no atiende cuando lo llaman a la puerta? No. ¿Sos de los otros de que no puede no atender? No, yo te ignoro. Tremendamente. Por general no atiendo llamadas por teléfono. No atiendo más. Y si vienen a mi casa, te miro por la ventanita de arriba y no te atiendo tampoco. Qué feo eso. No, ¿qué viniste a mi casa? Y por ahí te quiero traer algo. Por ahí necesito preguntarte algo. Si traes algo, no golpea la mano.
llamás o golpeás con los pies, como te sabe. Si es cuando alguien viene a tu casa, no trae nada. No. Olvídate, eso no atiendo. Está bien. Y si yo voy y se escucha mi voz nada más y no las palmas, puede que algo traigo en las manos. Te ispio por la ventana y veo cómo venís. Está bien. Porque por ahí no puede ser un paquete, puede traer un palo. Entonces, ahí también me resguardo. Pero yo nunca jamás y en esta época... te iría a buscar con un palo, Juan. ¿Con qué? ¿Por qué? Sí, te conozco. No, ¿cómo es? Igualmente, en esta época del año, no atiendo a nadie. Está bien. Porque aparece el cartero, el recolector de basura, el que corta el pato, todos no, quieren la tarjetita. Pero no sea sortiva, Juan. ¿Vos sabés cuánto cobra uno que no, le correo? No es cobrar. Cuando ¿qué? Yo era chico en mi barrio, era a voluntad, señora, a voluntad. Porque éramos chonchos, Martín. Hoy yo tengo información y los que trabajan en el correo cobran más que vos y yo y todos los que estamos en este edificio juntos. No, pero dejá el hombre que te saca la basura. Ese también cobra lindo. Los bomberos. Tiene un sindicato, tiene los bono. Los bomberos que están ahí siempre listos por si hay un incendio. Los bomberos voluntarios es otra cosa. Es otra cosa. Yo hablo de... El muchachito que te lleva la pizza en la moto. Deja, ¿qué te cuesta dejarle...? Este ya le pagan. Ya le pagan. El delivery ya está... pago. Por eso te dice, son 300 pesos, cobre con delivery, sí, 350. Sí, los bien. 50 para quién son, para el de la moto. ¿Quién son? De claro. Yo encima le tengo que dar dos pesos. Pero no sé. No, jamás le voy a dar 2 pesos. Pero no sea rata, Juan. ¿Qué? Eso se cobra para un sueldo básico, magro, que cobra el pobre pibe de la moto. Déjale una propina, ¿qué te cuesta? Redondea. Bueno, si tenés 4 billetes de 100, ¿para qué le pedí el de 50? Déjaselo. ¿Y qué mañana que como? Pero tenés que creer en la palabra que dice que cuando somos generosos... ¿Cómo dice? ¿Se acuerda, Juan, sí, el proverbio? Sí. Usted que sí. Es un hombre informado. Por supuesto. ¿Qué el dice? ¿El proverbio qué dice? Que dice que cuando somos generosos... No, el alma generosa... Todo lo que va, vuelve. Esto dice, en versión sencilla. El alma generosa, esa será prosperada. Sí. Hay que ser generoso en la vida, Juan. Uh-huh. A veces uno le saca el vuelto al pobre trabajador, déjalo que se quede con el vueltito, si a vos no te mueve la aguja, Juan. ¿Qué? 50 pesos a vos no te mueve la aguja, Juan. Hay que ver. Bueno, pero entonces, el alma generosa, esa será prosperada, ¿verdad? Sí. Yo fui muy generoso este año con Edenor. Me tiene que devolver en creces. Con acciones, algo de esto tiene que volver. Tiene que estar llena de luz tu casa, ¿no? Olvídate. Bueno, fue cuestión de que esta época del año no atiendo a nadie. Sí. ¿Sí? Porque todo viene en una colaboración. Basta, chico, de colaboraciones. No se colabora más con nadie en mi ¿por casa. ¿Qué? No, hay que colaborar. El recolector de... Encima ya me agarraron en varias oportunidades. Ajá. Entonces ahora espero que venga el recolector de basura con el camión. Si no viene con el camión, no es. Tal cual. Y me quiere vender bolsitas y todo eso. No sé, yo tengo la del chino. ¿Para qué quiero bolsitas? Y vos sos de las personas que rápidamente se da cuenta cuando te quieren timar, ¿no es cierto? Sí. Inmediatamente. Igual yo a mí no me gustan esas cosas. No. Timar, quiero decir engañar, como que te quieren tomar el pelo, eso me refiero. Sí, claro, enseguida me doy cuenta, pero enseguida. Yo soy una persona muy despierta y enseguida me doy cuenta. Yo se lo tengo un avisador para todas estas cosas. Qué lindo, bueno, sí. mejor así. Sí, por supuesto. Bueno, ¿por qué no vamos mejor al flash informativo? Sí. ¿Vos todo bien? Sí. Bueno. Chico, bien. ¿Sumamos algo? Yo te quiero preguntar algo. Sí. ¿Vos preferís que siga charlando así con vos? No. Yo estoy armadito. Ah, estoy armadito, estoy cargado y tengo chapa también. Bueno. ¿Qué dijeron? Fin de año, no laburamos más. Yo laburo, a mí me llama la tía 7:30 a.m, listo. Y arranca con todo. Arranco, tremendamente. Vamos entonces. Bueno. Dice, sí, comenzamos ya mismo con la información del día de la flecha. Este es el flash informativo, sí, trayendo todo lo que hay que saber. Sí. ¿Cómo le va? Dice, sí, la primera información.
La esposa conversaba con su cónyuge y le dice: Roberto, sí. Quiero prepararte algo rico de cenar. Decime, ¿cuál es tu plato favorito y por qué? Sí. Muy romántica ella. Qué lindo. A lo que el bruto responde: el hondo, porque cabe más comida. Está bien, básico, el hombre es básico. Es rústico. Ajá. Vamos con otra información. Tras años de investigación se supo cuál es el auto preferido. Yo quiero comentarle algo. Que todo esto a mí me causó mucha gracia. Quiero decirle. Yo veo a alguien acá del equipo que se metió en Google y puso chistes más preferidos. Chistes para Juan. Bueno, tras años de investigación se supo cuál es auto preferido, cuál es el auto preferido de un fotógrafo. De un fotógrafo, sí. A ver. ¿Sabe cuál es? No. El Ford Focus. ¿Entiendes por qué? A ver, sí, sí. Ford. Sí, ya se entendió. Sí, Focus, no, no sé qué es Focus, pero debe ser. Imagino que Ford debe ser una aplicación de la cámara, ¿no? No, debe, no, de no, Canon, no, hay Focus, Panasonic. Bueno, no, bueno, se entendió, se entendió. Tantas cosas. Vamos con otra información. Berta y Rosa, amigas de la infancia, charlaban acerca de la figura que logró alcanzar. Me acuerdo y ya me da risa. Entonces, la figura que logró alcanzar tras hacer un tratamiento. Y le dice: sentime, Berta, ¿no? ¿Cuánto te salió la terapia que hiciste para dejar de pensar en comida? A lo que responde: pimientos pesos. Estuvo lindo, pimientos pesos. Estuvo lindo, estuvo lindo. Yo estaba buscando algo que diga milanesas pesos, no, una cosa así. No, no, no. Pero no, pimientos. Está bien, ya está, no lo reviente bueno, el chiste, ya se entendió. Pimientos sí. pesos. En vez de decir 500, dijo pimientos. Ahí está. Sí, sí. Se entendió. Vamos con otra información. La madre corregía al niño. La madre corregía al niño malcriado en plena calle frente a la mirada atónita de los peatones. Ajá. Está a los gritos. Va mal en la diéresis. Esta a los gritos le decía: mira, Rulo, que te he dicho 1,000,000,000 de veces que no seas exagerado. Porque me quedé sin aire. Si no, iba todo en una sola frase. Te dije 1,000,000,000 de veces que no te has exagerado. Está bien, ya lo entendí. ¿Entiendes? 1,000,000,000 de veces. No, está bien. No se ríe. No, no, no causó gracia, no. Pero 1,000,000,000. Está bien, sí. Es de repetirla, señor. No. Bueno, vamos con otra información. Esta dice de la siguiente manera la información ya. Un gallego muy ofuscado entra a esos supermercados enormes de herramientas. ¿Vio como le dice que es Home Depot? ¿Qué? Sí, Home Depot. Sí, sí. Home Depot. No, está bien, en un local de herramientas dice de esos grandes. Ese está supermercado bien. Que se sí, traduce fácil. Basta. Sí, bueno. Fácil, ¿cuál es fácil? No sé. ¿Cuál es? Lizzy. Ah, sí, listo. Me hace nombrar, no. ¿Te das cuenta? Bueno, me lo cobran dale, a mí. Dale, dale. Bueno. Un gallego muy ofuscado entra a esos supermercados enormes de herramientas. Sí. Sí, dale. Ya está. Sí. Vamos. Ingresa con una motosierra en la mano y le dice al vendedor: hombre. Ah, porque era un gallego. Lo tengo que interpretar. Hombre, que me habéis dicho que esta motosierra corta 100 árboles en una hora. Para. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Yo lo conoce? ¿Eso es español? Claro, por eso me hice la pausa para entrar bien en personaje. A ver, de nuevo, no, porque... Un gallego muy ofuscado... Sí, no, entra... ya sé, entró ahí al local, sí. Dale. Es que empieza de nuevo todo. Sí. Hola, buenos días. Bueno. ¿Cómo dijo el gallego cuando entró ahí, Alice? Ay, man. Bueno, muy enojado entró. Sí, entró no. Un gallego. Tenés que hacer de gallego enojado. Dale. Bueno, ¿entró a dónde? ¿Al? Sí, dale. Bueno, ¿no? Y dice: hombre, que me habéis dicho que esta motosierra corta 100 árboles en una hora. Y solo cortó 50, vale. Vale, se ve que se llama el vendedor. No. Bueno, el vendedor responde: no se preocupe, ahora lo revisamos. La enciende y al oír el ruido, el gallego dice: pues hombre, ¿y ese ruido?
Está bien, está tremendo, bien. ¿Entendés? Porque ha hecho... Sí, ya entonces Gallego ahí dijo, uy, ¿qué ha pasado acá? Dijo, ¿lo tienes? Ese ruido lo tengo acá a las 8 de la mañana en mi barrio. ¿La mototierra? Sí, Dios mío. Sí, el vecino, porque sí. Vos no lo usás ni... No, tenés. ¿Cómo que bueno. no? ¿No me ve a mí con motosierra? ¿Quién dijo esto? Che, por ¿cómo? Favor. No, yo soy un gran cortador de árboles. Lo acompaña el Gallego. Bueno, podador, podador sí lo hay. Sí, no, tremendo. ¿Te acordás con papá? Qué ganas de molestar que tenía ese hombre. Con el machete le daba al árbol. Bueno, santiagueño, bruto. Bueno, vamos a nuestro móvil de exteriores. Ya no. Directamente nos está haciendo. Qué calor que hace. Qué pitufo. Sí. No están dando nada hoy. No, nada. No estaría llegando el aire. Bueno, sí. Vamos directamente. Me faltaría una mano. A ver. Para dejar, no dejar de abanicarme, pero así no puedo ver. Pero dejá de abanicarte un rato. Tengo mucho calor, no me aguanto. ¡Lolito! ¿Estás ahí, loro? ¡Sí, Susana! Me está cargando. A ver si puedo hacer de otra manera. No, está bien. Ahí estamos. Ahí está. Soluciones. Tremendo. Uy, se me apagó acá. ¿Ves? Necesito tres manos. Ahí estamos. Bueno, ¿qué pasó, chicos? No está saliendo esa alerta. No, chicos, no. Nos están hackeando. No. Están saliendo cosas que no, nada. ¿Qué? No digan nada de lo que está saliendo acá porque este es un monitor privado. ¿Cómo? Es un monitor privado este. Salió ¿privado de qué? No, dale, Juan. Bueno, vamos con eso. Vamos, pero poneme al loro. Bueno, ahora viene el loro. Ahí donde, qué calor que hace, no. Chico. Bueno, acá tuve un problema. ¿Te descompone el calor, Juan? Sí. Sí, porque te estoy notando así como. Sí. Te estás poniendo un blanquito un poquito. Sí, me descompone de una manera muy descompuesta. Bueno, trata de. No, acá no, porque es horrible. ¿Acá no? No. Ya está. No, Juan. Era por esto que me preguntaba. No. Yo. No, Juan, en serio, no. Pensé que iba a pasar. Dale con eso, dale, terminemos el flash, por creo favor. Que cuando me agaché. Basta, Juan, bueno. Juan. ¿Cómo? Dale con eso porque ya bueno, no lo aguanto más. Quería abanicar vos. No, no quiero abanicar nada, dale. Bueno. Basta, Juan. Chicos. Juan. Compórtense. Vamos entonces con la información. Dice así. A ver, Lolito. Lolito, ¿estás ahí? Sí, Juan. Acá estoy. Haciéndole toda la información de internacional para todo el mundo. Tremenda atención se vivió hoy en el hospital. Me chifla. Tremenda atención se vivió hoy en el hospital de los clínicos. Sí. Un grupo de pacientes. Junta, hoy junta. Sí, no, espere. Porque está lleno y me está salpicando. Ahí está, ahora sí. Qué horrible. ¿Qué pasó, Lolito? Oh. Bueno, un grupo de pacientes estaba montados en cólera con una enfermera. Wow. Esto llegó a oídos del director del hospital, quien tomó cartas en el asunto y habló con ella. La llamó y le dijo, señorita, dijo el director, entiendo que usted tenga miedo al contagio. Tome los protocolos. Y evite el contacto. Pero eso de dispararle. Dale. No lo hagas tentar al loro. Dale, este loro no termina bien un remate. Dale. ¿Pero eso de qué? Pero eso de disparar. Pará, dale. Pero eso de dispararle. Entró no puedo seguir. No puedo seguir. Dale, vamos, dale fuerza, loro, vamos. Seriedad. Sí, vamos, loro, dale. Loro, como... borracho. Sí. Terminaron de una vez. No, un día lo van a venir a buscar en serio. No puedo. ¿Qué tal? Dale, llámalo ahí. Estamos sonando, no hay manera. No puedo parar. Bueno. Pará, Juan, dale. Dale. Vamos, salga del pozo.
veo que el remate es una porquería. ¡Qué pitufo! ¡No puedo creer! Ahí está. Viste, la gente que no hay manera. Me hiciste llorar. Bueno, ahora sí. Pórtese bien, Juan, vamos. ¡Que venga! ¡Atención! Se me vio hoy en el hospital, en la clínica. Para que no sale el lore, hasta que pone el lore. Una vez que me compongo. Claro, ahí está. ¿Qué cosa? Bueno. Mira, ya habla solo. Está borracho. Tremenda atención se vivió hoy en el hospital de clínicas. Sí. Un grupo de pacientes estaba montado en cólera con una enfermera. Sí, sí. No, no empiece, dale. Está el borracho, loco. Llegó el director. Ya sabemos esa parte. Bueno, la llamó y le dijo, señorita. Dale, loro, vamos. Señorita. Sí. Ya sabemos que usted tiene miedo al contagio. Sí. Toma los protocolos y evita el contacto. Muy bien. Pero eso de dispararle al paciente el supositorio desde lejos y con una cerbatana. No. No, sacalo. No, cancelado el loro, cancelado. Hasta, míralo, hasta la próxima temporada, no. Me hizo llorar. Qué horrible. Bárbaro. Y qué puntería. El tema eran varios pacientes. Yo me sostenía acá. Basta. Juan, cerremos el flash, Juan. Sí. Dame seriedad. Damas y caballeros, hasta aquí la información. Lo que hay que saber está en el flash informativo. Así están las cosas, país, y se las hemos contado. Chao.
ME Ministerios, siempre avanzando. Somos la plataforma ministerial de todos los proyectos y realizaciones de Máxima Expresión y Martín Salazar, con el respaldo de MCN, Misión Cristiana a las Naciones. ME Ministerios, siempre avanzando. Su atención, por favor. Este espacio está disponible para aquellas personas que estén en desacuerdo con las frases, los personajes, la música y o el contenido del programa. Puede dejar su mensaje ahora. ¡Todos ustedes! ¡Qué pena! Se acabó el tiempo. Máxima Expresión. Siempre atento a los reclamos del pueblo. Tremendo, tremendo. Solo para vuestro canto para que te quede muy pero muy clarito, atendeme cabezón. No lo dudes ni un segundo, tu programa es Máxima Expresión. Tremendo, tremendo. Solo para vuestro canto para que te quede muy pero muy clarito, atendeme cabezón. No lo dudes ni un segundo, tu programa es Máxima Expresión. Aquí me pongo a hip-hopear al compás de la bandeja, si usted me deja. Y que nadie se atreva a tocar a mi vieja. O te meto un tincazo en medio de la oreja. No es que hable pavadas, es que tengo que rimar. Porque de eso se trata esto de hip-hopear. Ya no sé qué más decir, ya no sé qué más hacer. Y ahora mismo se dejan de rimar. Solo para vuestro canto para que te quede muy pero muy clarito, atendeme cabezón. No lo dudes ni un segundo, tu programa es Máxima Expresión. Seguimos con la conducción de Martín, los personajes de Lucas y la extravagancia de Máxima Expresión. Qué linda se pone la tarde de los jueves. No se olviden que los jueves son de Máxima. Estamos haciendo este programa que es el show radial del año 2020 de Máxima Expresión. Y están quedando los últimos jueves. Quedan dos más, señoras y señores, con un especial del despertar. Primeramente Argentina y luego el despertar Sudamérica. No se lo pierdan. Las siguientes dos emisiones realmente son imperdibles. Los invitamos a todos, por supuesto, y no dejen de invitar a sus amigos y a conocidos, ¿no es cierto? Tenemos mensajes que nos están llegando. Buenas tardes, chicos. Los saludos desde la Patagonia Argentina, sobre el Golfo de San Matías, San Antonio Oeste, mi ciudad, a 15 kilómetros de Las Grutas. Mirá vos. Gracias a Dios, mañana ya me dan el alta, ya que estuve aislado por contacto estrecho en mi trabajo. Me encanta el programa, bendiciones. Muchas gracias. Eso también, ¿no? Qué bajón cuando te tienen que aislar por haber estado cerca de alguien a quien le dieron COVID, ¿no? Positivo. Pero bueno, son las medidas que está bien para cuidarnos. Hablando de medidas y hablando de las cosas que estamos viviendo en este año, ya entró a nuestros estudios, no quiere perder tiempo, Pedro el Cristianazo. ¿Cómo estás, Pedrito? Dios le bendiga, querido hermano y amigo, en esta hora que está me bien. Está escuchando acá Pedro el Cristianazo trayendo palabra de Dios. Está bien, no, bueno. Para todo el pueblo que nos está escuchando, hermano, amén. Ahora, amén. Ahora en un rato, en unos minutitos ya habilitamos la sección final de Pedro el Cristianazo, pero estamos leyendo algunos mensajes, Pedrito. ¿Para ahora qué me llamó entonces, hermano? No, yo no lo llamé, Pedro. Me dice, acá llegó Pedro y yo bien. Saludo, todo este me está bien. Como que, ¿qué quiere, hermano? ¿Para qué me estoy...? ¿Sabes que me está costando, Pedro, peinarme ahora en el verano? Sí. Donde no, ya no hay, ¿qué se no puede hay hacer, hermano? Nada. No, siempre hay que pelear. Es un valle de huesos secos. Siempre hay que pelearla. Bueno, no, que tenemos mensajes, Pedro, que cantidad enorme de mensajes. Quiero meter algunos más, por lo menos. Amén, hermano, lea. Antes que usted cierre, ¿eh? ¿Qué hace? Yo escucho, hermano. Ah, está bien.
puede participar, acotar algo. Amén, yo respondo. Frente a, si es papata, digo babilónico. Si es algo de Dios, digo amén. Bueno. Entra en el reposo de tu Señor. Amén. Hola chicos, los extrañamos la semana pasada. Nos alegran los jueves. En nuestra iglesia empezaron las reuniones ya hace un mes. Solo he podido ir dos veces. Oh, Babilónica. No. ¿Cómo va a ir dos veces nada más, hermana, no, que no, no le gusta? No, pero acá cuenta. ¿Qué quiere el mundo? No, acá cuenta algo que... Mirá, yo lo voy a leer y después vamos a acotar algo. Amén. Dice, hay favoritismo a la hora de anotarse. Y eso me indigna. Dice, hay hermanos que han ido a todos los cultos desde que comenzamos y ella solo pudo ir dos veces, ¿no? Yo asumí a ella, pero no sé, no dijo acá. Dice, y el tapabocas, súper incómodo para cantar. Bendiciones, muy cierto lo que están hablando. Vos sabés que yo le diría aquí a quien nos ha escrito esto que por ahí no es favoritismo. Esto está ocurriendo en muchas iglesias, que con esto de la nueva modalidad y que hay que anotarse, a veces, como no estábamos acostumbrados a esto, hasta que le agarremos la vuelta, se pueden cometer errores, ¿viste? Tengamos paciencia también. Y sí, a veces es cierto que hay hermanos que solo pudieron ir una o dos veces y otros ya estuvieron en todas las veces, pero puede ser porque también mandaron más mensajes, no sé, alguien los volvió a notar y no consideró que había otros que todavía no habían llegado. Yo no me pondría a cargar tintas contra los hermanos que también con amor están haciendo la tarea de ir anotando a la gente, ¿no? Por ahí es tener paciencia y poder hacer un reclamo con amor, con un buen espíritu, decir, hermano, yo solo pude ir dos veces y hay hermanos que ya fueron más, yo quisiera también llegar, por favor, y tener ese buen espíritu que nos enseña la Biblia para no empezar a pelearnos por estas cosas, ¿no? Amén. Ni bien termina el culto usted, hermana, vaya ahí al anotador y dice, ya, me anota, para el mañana y para el pasado y para el otro. Y si no se puede, ¿por qué aquel sí, hermano? Decímelo en la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tiene un arreglo? ¿Cuánto es, hermano? ¿Cuánto te pagó? No, sí, hermano. No. Y si le dice cuánto, saca un látigo y dice, ¡la casa de mi padre no! Y ahí se soluciona todo problema. O también, hermano, sí, puede ser que a usted no la llama porque usted ve media mundana, hermano. No. Usted está media endemoniada. No. Llega usted, se arruina todo el culto. Entonces, venga dos veces, la piloteamos y listo. No es así. No, hay que tratar de solucionar con amor las cosas, con un buen espíritu, teniendo paciencia, porque en todo esto nuevo que hay que estar considerando, se pueden cometer muchos errores. Tengamos paciencia y amémonos los unos a los otros, por favor. Bueno, otro mensaje dice, amigos, un saludo cordial, una historia del domingo. Bueno, atención. Amén. Un hermano llamado José, de 63 años, no podía ingresar por protocolo. Aún así fue a la iglesia y participó de la reunión desde la vereda. José quería estar, extrañaba la iglesia. Luego el sentido común reinó y lo hicimos pasar y participar. Pero verlo parado en la vereda escuchando la reunión fue maravilloso y demostró que el streaming no alcanza. Y no. Lo que creamos los hijos de Dios cuando nos juntamos alabando y adorando al Señor, ese ambiente que se arma cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, decía un corito antes, amén, es irreemplazable. Por algo la Biblia habla de congregarnos. Pero viste que a veces también algunas medidas con respecto a esto, ¿cómo vamos a tener un hermano en la vereda? Menos mal que después usaron el sentido común. Pero gloria a Dios por ese hermano. Claro. Porque le dijeron, no venga, hermano, y igual ahí. Sí, qué bueno. Plantado ahí en la puerta. Bueno. No como usted, hermano, que ni siquiera se anota y ni va. Anda ahí paseando por cualquier lugar, porque escuché los mensajes, hermano, ¿eh? Anda ahí paseando por cualquier lugar y cuando le dicen venga a la iglesia, no, tengo miedo. ¿Miedo de qué, hermano? Tenés que tener miedo que te vas a quedar y te vas a ir al infierno, pecador, mentiroso, inmundo, Satanás, porquería. Pedro está enojado. Ay, ¿cómo no me voy a enojar, hermano? Hermano, el varón de Dios, José, dijo, hermano. Sí, José. Felicitaciones. José, yo me saco la peluca por usted, hermano, porque el sombrero no uso. Pero es tremendo, hermano, verlo a usted parado. Él quería estar en la casa de mi padre, hermano. Gloria a Dios. No me dejan entrar. Estoy en la puerta, hermano. ¿Qué me va a echar? La calle pública. Yo hago lo que quiero. Está muy bien. Amén, hermano. Así hay que ser. ¿Cuántos más? Y qué bueno que primó después el sentido común, ¿viste? Por supuesto, hermano. Con el calor que hizo el domingo, lo va a tener ahí en el sol. En eso también,
los que servimos en la casa del Señor, tanto ministros como obreros, tengamos sentido común también. No es cuestión de estar como, no sé cómo decirlo, estoy tratando de cuidar las palabras, ¿vio, Pedro? Tontos. hermano, tontos. No, pero como entregado ahí al pie de la letra de todo lo que Babilonia me diga, de todo lo que el faraón me indique, yo sí me voy a sujetar a todo lo que nos indiquen para ser correctos, pero cuando vienen con estupideces que no tienen ningún sentido, amén, uno también tiene que irme, porque mira, los titiriteros del mundo están ensayando con esto, están viendo hasta dónde nos llevan de las narices, ¿viste? Dicen, mira cómo le decimos que hagan cosas que no tienen sentido y las hacen. Entonces, ¿qué pasaría? Pregunto, ¿no? A los que somos hijos del Señor, a los cristianos, ¿qué pasaría? Porque ahora te dicen, no, esto no se puede acá adentro, queda afuera y no tiene ningún sentido, ¿no? Póngase tal cosa y no tiene ningún sentido. No, ahora tienen que tener estos requisitos y, por ejemplo, a los casinos, nada, abierto todo el día, ¿no? Bueno, hoy son esas cosas. ¿Qué pasa cuando mañana digan, no, a Jesús no lo podés nombrar? No, predicar ya no se puede. ¿Qué vamos a hacer? ¿También vamos a hacer así, entregaditos? Claro, por protocolo no, entonces claro. No me congrego más. Y ojo, no estoy diciendo que no tomemos las medidas que se pidan para cuidarnos y cuidar a los demás. Por supuesto que sí, pero abramos los ojos, señores, abramos los ojos. Entonces, sí, en todo lo que tenemos que hacer caso y sobre todo para cuidarnos, ahí hay que estar al pie, ¿sí? Pero también la actitud esa de lamebotas y más del faraón, me parece que un cristiano tiene que estar más alerta en ese sentido, ¿no es cierto? Y felicito a los hermanos que ayudaron ahí a Josecito. Amén. Para que disfrute el culto, ¿no es cierto? Amén, hermano. Qué pues bueno. Usted tiene que pensar, hermano, deje de ser de tonto. No piensa, bueno, hermano, bueno. Sea coherente. Está hermano, bien. Si usted ve cosas, el pobre hombre no va a tener en el rayo del sol. No le va a afectar un virus, se va a morir ensolado, hermano. Entonces, sea inteligente, hermano. No, todo es sin pensar. No, y además, hermano. Los hermanitos que están ahí cuidando de cumplir todo, después te hacen un velorio a un ídolo sin ningún tipo de cuidado, hermano, en la cara. Y... ¿cómo quedamos entonces nosotros? Ah, ellos sí, por sus pasiones pasan todos los semáforos, y nosotros que tenemos a Cristo tenemos que tener... Abramos los ojos. Amén. Los ojos. Con esto no estoy diciendo que hagamos locuras, ¿eh? No, hermano. Que dejemos de cuidarnos, no, de ninguna manera. De ninguna. Pero, viste, hay que analizar, más allá de la situación en sí, analicemos nuestro corazón. Amén. Nuestras actitudes, ¿no? Bueno, amén. Pedrito, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Ya me voy? No, ya quedan los últimos minutitos. Amén. Pero no quería dejar de agradecerle. Amén, hermano. Yo feliz, hermano, de venir un día como hoy. Está muy bien. De casi 40 grados a la sombra. Venir en colectivo, estar acá, hermano, caminar 20 cuadras. Feliz estoy. Contento. Esperando el próximo jueves para estar temprano. Bueno. No estamos de vacaciones, hermano. No, todavía no. ¿Cuánto falta? Dos jueves más y ya. Más largo que esperanza de pobre esto, hermano, no se termina más. Pero terminemos bien este ciclo que fue re lindo de Máxima Expresión. Amén, hermano, fue de mucha bendición para todo este pueblo de Dura Service. No digas, sí. Encaminados están en este año, hermano, donde fue tremendo, pero gracias a Dios han escuchado a este humilde pastor que les dijo dónde era el sendero que tenían que ir, hermano. ¿Quién es ese humilde pastor? Yo. No. Ya a esta altura del país, hermano, Pedro, no me voy a tirar a menos. Pedro, yo, no. Las ovejas, como que no, hermano. No. Hermano, ¿qué decía todos los mensajes? Y yo escuché ahí cuando estaba en el sillón. Sí. Escuché, que venga Pedro, que Pedro me hable, que Pedro diga. Y yo dije, oh, padre, cuánta verdad. La gente tiene hambre y sed. De justicia y de palabras. Pedro, y la para gente, eso me has traído, padre, a la este La gente lugar. Puede pedir muchas cosas, pero eso no significa que usted sea llamado a un ministerio tan sagrado como el pastorado. Pedro, por favor. Yo no lo pedí. No. Ellos, hermanos,
Me lo piden, hermano, y yo no me puedo negar. No, sí se puede negar. ¿Cómo? Sí. Hermano. Claro. ¿Y cómo que no? Y si le piden y salir a robar, usted va a salir a robar porque se lo pide la gente. Estamos hablando de coherencia, hermano. Ve que ya usted convierte lo profano con lo vil y lo vil con lo circuncidado. No, no, y hace pero, cualquier cosa, no, hermano. Pedro, no vaya a cometer ese error de autoproclamarse un llamado ministerial cuando Dios no lo llamó. Por favor, no haga eso, no le hace falta. Usted sea un fiel hijo del Señor que hace la obra de Dios. Dios me llamó a través de los hermanos. No. Están exaltando mi nombre y diciendo Pedro, Pedro, Pedro. Y yo, hermano, claro, a mí me pesan. ¿Qué voy a hacer, no? Me pesan las almas, hermano. Yo, bueno, ya estamos juntándonos con todos los protocolos, hermano, en reuniones. Pensar que muchas personas así se metieron en el ministerio, ¿no? No porque Dios los haya llamado, sino porque un grupo de gente salió a arengar ahí. Eso es peligroso, Pedro, es muy peligroso. Yo le invitaría a que usted, si tiene gente que quiere que le hable del Señor, que quiere que le comparte una palabra, usted lo haga, por supuesto, pero no por eso se tiene que poner de pastor o de profeta o nada de eso, ¿no? Pedro's Ministry, así se llama. Porque somos internacionales, hermano. Yo no ando con chiquitas. Pedro's Ministries. Pedro's Ministries. Y yo arranco con todo, hermano, ¿eh? No, yo no empiezo de a poquito. A lo mucho, hermano. Arriba. Extiendo estacas. Pero todo tremendamente. Agarré la estaca, la revolé hasta donde alcance. Y te puse un cable de 3 metros, hermano, más o menos. Yo no me ando con chiquitas, ya le dije, ya tenemos el programador de la página del Facebook. ¿Ah, sí? Que vamos, sí, ya tenemos Fempain. Pedro's Ministry. Pedro's Ministry, ahí el hermano Cacu lo está haciendo. No, Pedro, no, él no tiene autorización. ¿Y por qué pensó que se desacomodó todo hoy? Porque estaba metido en el ministerio, hermano. En el Pedro's Ministry. En el Pedro's Ministry. Pero Pedro, ¿por qué usted se va a poner a levantar una iglesia si Dios no lo llamó a hacer eso? La gente me llamó. No. Hermano, yo no me puedo negar, hermano, si la gente pide. Usted se debe a su público, ¿no? No es eso, es que yo veo la necesidad, hermano, que antes hablaban lo que no entendían, hermano, pero ahora tus ojos me ven. Entonces, tengo que llevarles palabra y buena doctrina, hermano. No, está bien, pero uno puede compartir palabra de Dios sin autoproclamarse un pastorado, por ejemplo. Ese ya es cualquier cosa, hermano. No, si usted no es pastor, hermano, mejor cállate. Sin título no quiere. No, hermano. A ver, ¿cuántas páginas de Facebook tenés? ¿Dónde salí en streaming, hermano? No, hermano. Y si es acá de barrio, cállate, hermano. Yo acá hablo a lo grande. O sea, acá ya somos internacionales, interdenominacionales, hermano, todos. ¿Pero por qué internacionales? ¿De qué otro lugar lo compran? ¿Cómo? ¿Por qué dice usted que es internacional? Porque me habla gente de Tierra del Fuego. Gente de Salta, hermano, de todos lados, de todos los países me hablan, no hermano. No son países, sí, no son países. ¿Cómo que no, hermano? De todo y de acá también, de Argentina lado. También, de todo lado, claro. Hermano. Pero en Salta no es que usted tiene una tía. ¿Cómo? No. Si usted me había contado una tía en Salta, debe ser ella que lo le manda mensaje. ¿Tía Chochi? Claro. No, el de tía Chochi no es. Y sí, es ella. ¿Tía Chochi y allá, de tío Farfán? Y en Tierra del Fuego usted tiene un primo también, que debe ser el que le escribe. ¿Qué primo, hermano? No, usted no caiga en eso, Pedro. Lamentablemente uno ve en este último tiempo gente que dice, oh, yo soy el gran ungido, me escriben de acá y de allá, y quiere aparentar, ¿no? Cuando no hace falta aparentar. Y encima a veces se nota que son siempre los mismos los que le escriben, son todos parientes, amigos, ¿no? Queda feo eso. ¿Por qué no mejor aceptar el lugar que Dios le concede a uno? ¿Y ahí? ¿Y el envidia, hermano? No. Yo lo noto de lejos, lo huelo, ya le dio envidia. No. Porque la gente, en vez de decir, a ver Martín, háblame vos, dice, no, Pedro, estamos esperando a Pedro. Que Pedro venga, que Pedro tire una palabra, que Pedro cante. Ya está, claro. Martín, se acabó. Se cayó nomás lo que estábamos pidiendo hace rato, se terminó. Se cayó, ya estás arruinado, ya está, Martín. Ya dimos las 7 vueltas. El muro se cayó. El muro se cayó. Derribado, hermano. A ti cantaba lindo. Giovanni, ¿te acuerdas, hermano? Sí. Giovanni Ríos.
El muro se cayó, se cayó, se cayó. Tremendo, hermano, esa alabanza al Señor. Bueno, ya está, Martín. ¿Qué vas a hacer ahora? Date por vencido. Ya está. Yo te estoy compartiendo algo desde las mejores intenciones, Pedro, porque lamentablemente en todos estos años he visto muchas situaciones así de gente que se mete en ministerios donde Dios no los llamó. Y aunque al principio parezca que está bueno, los finales son terribles, Pedro. Así como es terrible no acudir cuando Dios te llama, del mismo modo es terrible meterte donde Dios no te llamó, porque esto no es un juego, acá hay cuestiones espirituales en el medio. Entonces yo siempre aconsejo, Pedro, que si no hay un llamado de Dios, uno desde su lugar humilde haga todo lo que siente hacer. Quiere compartir una palabra, comparta. Quiere bendecir a otros, hágalo. Quiere salir a evangelizar, pero con toda libertad. Y no por eso tiene que autoproclamarse, no sé, profeta o pastor. No, humilde, deje que sea Dios el que haga la obra y no que uno fuerce algo que no es. ¿No le parece? Yo me doy cuenta, hermano, que vos tenés envidia. Que estás asustado y tiene razón. El diablo está asustado y tiene razón, hermano. Y que sos opresor. No me querés soltar, hermano. Esa es la verdad. Entonces ahora me querés hacer cosas. Me sometes. Pero ¿cómo no voy a querer que crezcas, Pedro, que avances? Me querés generar miedo, hermano. Justamente por eso, porque te quiero y quiero lo mejor para vos, estoy cuidándote de que cometas un error garrafal, Pedro. No, hermano, tenés cuicui. Eso es lo que pasa, hermano, porque Pedro's Ministry se viene con todo, hermano, ¿eh? Vamos a ser vivos, vamos a hacer ¿Qué haces vos el jueves? No. Los jueves tenemos máxima expresión. Pero ¿qué es? El siguiente, el despertar. Despertar. Sí. Bueno, nosotros vamos a estar recontra despierto, hermano. ¿A qué hora haces vos? Y a las 3 de la tarde saca la 2:30 arrancamos nosotros. Así ya los capturo a todos y nadie se va a ir, hermano. ¿Hasta qué hora vas a estar vos? Y hasta las 5:30. Nosotros hasta que las velas no ardan, hermano. Toda la noche de transmisión. Vigilia, hermano, ya, desde ya. Pedro's Ministry. Usted se tiene que congregar ahí, hermano. Pedro, qué feo, Pedro, esa gente que por ahí así se le ocurre hacer su camino, abrir su ministerio, pero aprovechándose de haber estado en otro ministerio y agarrar la gente que era de otro ministerio. Qué feo eso. Porque en todo caso, usted, si quiere hacer algo, empiécelo solito, como tiene que ser, ¿no es cierto? Porque las ovejas oyen mi voz y me siguen, sí, por pero, eso, hermano. Pero esas ovejas tienen su pastor y usted va a andar cuatrereando, qué se feo. Se ve que las descuidó. No se preocupó. No debe sé, ser, ¿no? Claro, debe claro. ser, no sé, yo digo, hermano. Usted, por ejemplo, ¿no, Pedro? Tiene un Facebook, ¿no? Pedro's Ministry, es una fanpage. Y se contactó con todos los hermanos de la congregación a la que usted pertenece, ¿no? Amén. Y el día de mañana usted agarra y dice, no, yo quiero hacer mi camino, me abro algo solo. Sería muy digno, sería muy moral que usted no aproveche a toda esa gente, sino que usted empiece de cero y haga su propio grupo, su propia gente, gane sus almas, ¿no? Eso sería digno. Por supuesto, hermano, claro. ¿Por quién me toma a mí? Por no, Judas. No, hermano, claro, jamás sería una cosa así. Solo que yo antes de irme fui a cada uno un mensaje privado y le puse, hermano, yo que Martín es grande cero, ya me cansé. Entonces siempre como que quiere él, no sé, aparecer en todo, es engreído. Entonces yo humildemente no voy a entrar en conflicto con el pastor, me voy a tal lugar y voy a estar a tal hora, el viernes, sábado, domingo, 3 reuniones, Pedro's Ministry. Claro, pero eso no es dividir ni cuatrerear una iglesia, ¿no? Yo simplemente le digo porque Pedro's Ministry no impone, claro. Se expone. Entonces yo expongo dónde voy a estar con mis cultos, expongo que tengo lugar, expongo que si quiere predicar va a ser, si quiere ser maestro puede ser, quiere ser el apóstol puede ser, quiere ser todo junto también puede ser. Así es Pedro Ministry. Pedro's Ministry. Ah, mira, uno puede ser el papa si quiere. Bueno. Ya estamos cometiendo herejía, hermano. Ya se fue para cualquier lado. Me estás tirando tierra a mi ministerio. Entonces vos no querés. Yo estoy tratando, Pedro, con amor de hacerte ver que es un error garrafal. Vos no querés que yo crezca, hermano. Me querés tener sometido, faraón. Pero yo soy libre, hermano. Libre soy.
Aleluya del faraón, libre soy. Martín me tenía preso en el error. Pero ahora estoy libre, hermano. Pedro es ministry. Ay, me hiciste acordar el himno, ¿cómo era? Yo vagaba mucho tiempo en el error. Está muy bajo el tono. Pecado y temor. Más que un día yo me fui. Eso y su tierna voz. Y ahí me fui con Pedro. Ministri. Amén, hermano. Libre soy. Libre soy. Libre soy. De ahí se copió Tini. ¿Cómo? De ahí se copiaron lo de esto. Bueno, no importa. Sí, sinvergüenzas. Por la sangre de Jesús, libre soy. Libre soy, libre soy. Pedro Ministri me hizo libre soy. Es todo Pedro Ministri. Como usted, hermano, vio que usted tiene todo. Sí. Martín Salazar, Martín Salazar. Nosotros en todas las alabanzas ponemos Pedro Ministri. En cualquier lugar va a aparecer. Por ejemplo, si cantamos. El hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea va pasando, va. ¿Y dónde pasa? Por Pedro's Ministry. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Y en MCN, no dejes que te toque, no dejes que te toque. Si deja que te toque, recibe la perdición. No, no. Pedro, qué feo. Así cantan ahí en Pedro Ministri. Porque nosotros damos lo que tiene que ser, hermano. Así. Y vamos directo. Los que son satanases. Y por ejemplo, si cantáramos, no sé, ¿qué otra se me viene ahora? ¿Se acuerda de esa? ¿Cuál? ¿Cómo era? Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas en Pedro's Ministry. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Y en MCN? No. Hay sanidad, poder, liberación. ¿Dónde? En Pedro's Ministry. Y aquí se siente la presencia del Señor. ¿Y en MCN? No. Hay... Porque yo tengo... ¿Usted tiene uno que dice eso? Sí. ¿Vio como el de los grupos de cumbia que canta y hay uno que anima? Sí. Bueno. Yo tengo uno ahí exclusivo que siempre va a decir, Pedro Ministri sí, Martín Salazar no. ¿Y por qué cantan contra mí? No digan nada. Porque usted, hermano, es Satanás. No. Usted sí. No, no. Sí, no. Hay que erradicar a Satanás, hay que destruirlo, hermano. Qué feo eso, Pedro. No, a mí me parece que no va a andar eso, ¿eh? Vamos a ver, hermano, ya ahora voy a tener un secretario también para ver cuántos ojitos tenemos en Pedro's Ministry. Además, estamos retransmitiendo esto, hermano, en Pedro's Ministry. Pero usted se está aprovechando de Máxima Expresión, que encima está bastardeando el ministerio. Lo está dividiendo. Se está aprovechando del público, de los recursos para hacer lo suyo. ¿Por qué no tiene más dignidad y si quiere hacer su camino... Empiece solito, de cero, como hemos empezado todos. Yo tomo de lo vil de este mundo y lo convierto en santo, hermano. Y si tengo que agarrarme usted así, cual parásito, para después crecer yo, y borrarme e irme y después hablar mal de usted, después de todo lo que vos hiciste por mí y después yo despotrico por todos lados, si Dios me manda lo voy a hacer. Qué bárbaro las cosas que Dios manda. Tremendo las cosas que Dios hace. Y cómo te llenas la boca. Algún momento lo iba a decir, hermano. Gracias, papá. Gracias por esta oportunidad. Porque yo sé que me miras. Bueno, pero no, mejor vamos a orar. Vamos a unirnos. A pensar lo mejor, lo de Pedro Ministri. Vamos a unirnos. Martín Salazar y Pedro's Ministry, hermano, reventamos el Instagram con eso, ¿eh? Es que Pedro, todo puede ser. Puede que Dios te quiera conceder un ministerio a vos, al hermano de allá, al de acullá, pero todo tiene que eso ser. Eso no vamos a decir. Vamos, en Pedro's Ministry, acullá no va, hermano. No utilice eso. Pero tiene que ser todo en orden y decentemente. Tiene Amén. Que ser guiado por Dios. Si es del Señor. Entonces es una bendición. Pero si uno lo está forzando, ahí es donde, viste, las cosas de Dios no son un juego, ¿no? No es como en otro rubro, qué sé yo, verdulería, zapaterías o cosas así. Bueno, eso es otra cosa. Amén. Pero en las cosas del Señor, Pedro, tenemos que tener más cuidado. Así que yo te invito a que lo oremos mejor, lo pensemos más, ¿te parece? Hagamos votación, hermano. Y ahí decidimos quién es presidente, quién es secretario, vocal. No.
Oye, ¿qué es vocal, hermano? Nunca entendí esto. ¿Qué es vocal? ¿Qué sos? Yo soy A, vos E. Y vos U. Y ahí se pelean, ¿sabes? Porque el último y vos sos la. No, siempre no. Es. Bueno, no importa. Pedro, se nos fue el tiempo. Amén, hermano. Gracias por estar con nosotros. Bueno. Ahí había visto un mensaje que habían enviado. ¿Dónde, hermano? Que dice que en una de las provincias de nuestro país permiten las reuniones. Y les dicen que en el momento de cantar pueden sacarse el barbijo, pero cuando llega la palabra se lo tienen que poner. Esa es idea del pastor, para que no anden hablando, hermano. Sí. Ese está bien. Está bien, ¿no? Está bien, y hay que estar atado a la silla. ¿Vio esa gente claro. que va y ya se sienta y al baño? Claro, ahí estaría bueno. Los pastores podrían aprovechar. Por supuesto. Con esto de los protocolos. Por ejemplo, la gente inquieta dice, che, por protocolo ahora hay que atarte a la silla. Sí, claro. Amén, hermano. No se puede ir al baño claro, por protocolo. Porque el... Total, la gente que sabe hasta que averigüe si haces el sí, protocolo o no. Hermano. Claro. Porque tenemos cámaras y vemos que vos vas a hacer pis y no te lavas las manos. No, qué feo. Entonces, no, no. Nadie, porque es foco de infección, hermano. Claro. Y toda esta idea salió de pelos mini. Fíjate. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por un nuevo show radial de Máxima Expresión. Hasta la próxima. Chau.